Oye, 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 este es Alex Torres junto a Omar y Geraldo y bienvenido a un nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast, parte de lo que es Trifulca Wrestling Media. Y en este episodio de hoy tenemos como invitado a un luchador que es parte de las parejas más calientes en Puerto Rico en los últimos años. Y su pareja fue parte de la Trifulca Wrestling Media en uno de los episodios cuando empezó el año 2021. Estamos hablando de Morgan. Así que sin más preámbulo, tenemos la otra parte del West Side Mafia. Así que con ustedes aquí tenemos a Tabú. Un aplauso. Tabú, bienvenido, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes, muchachos, de verdad, gracias. Un placer estar aquí con ustedes. El placer es de nosotros, así que gracias por la oportunidad. Y así que para no perder el tiempo, Omar, empieza con la primera. Bueno, Tabú, tenemos entendido desde que tú eras un niño, a ti te encantaba la lucha libre. Eso era como una religión todos los sábados frente al televisor junto a tu papá a ver lucha libre en Puerto Rico. Queremos que nos digas qué empresas consumías para ese momento y cuáles eran los luchadores que te llamaban la atención. Wow. Pues sí, mano, yo, eso era como tú dices, eso era religión en casa, los sábados, después de ver los muñequitos, era lucha libre, eso era WWC, en un momento repetían, allá en el oeste, daban WWC, pero luego lo repetían en el otro canal de en la retransmisora del oeste, eso que veía Guapa, en Guapa daban WWC por la mañana, después creo que daban Triple A o en Guapa estaban una compañía mexicana. Me acuerdo de. Sí, el CMLL. No sé si era CMLL. Consejo Mundial, era Consejo Mundial, yo creo. Es verdad, ahora pensándolo bien, es cierto. Solo me acuerdo que estaba el mosquito de la Mercer. Eso era como que siempre y las cabras talladas. O sea, me acuerdo de. Pero sí, mano, o sea, siempre desde pequeño, como que a mi papá siempre le gustó y nos llevaba a las canchas de chamaquito, compartíamos con él y eso era Carlos Colón, Invader, Chiqui. Invader 3, inclusive mucho antes de conocerlo y de poder entrenar con él, a mí me gustaba mucho cómo él trabajaba y pues siempre como que me atraía más cómo él luchaba que como luchaba el Invader 1, o sea, al él ser más es pequeño. Que el estilo de, era diferente. ¿No? Era bien aéreo y bien como Strong Style, tú sabes, mexicano. No por restarle mérito al Invader 1, pero o sea, siempre me gustó más cómo trabajaba el Invader 3, como tú dices, la escuela de Johnny es bien amplia, o sea, el conocimiento que tiene Johnny es otra cosa. Pero desde chamaquito, siempre chamaquito viendo lucha, después ya cuando estábamos más grandes la escuela, nos pasábamos luchando en la escuela y dándonos cantazos con sillas y tirándonos de los bohíos, haciendo revoluciones en la escuela, a la hora del almuerzo nos poníamos a luchar todo ahí en la escuela, que literalmente la escuela se paraba, todo el mundo se ponía a ver las loqueras que nosotros hacíamos. Cuando íbamos a los shows de IWA nos metíamos en el receso, nos íbamos con John, 450, con Jesse, los panas, nos metíamos cuando estaba en el receso, nosotros nos metíamos dentro de la cancha a hacer lo que era y nos botaron un par de veces de las canchas, pero pues. Precisamente, se robaban el show. No, literal, esa es literal. Esa línea íbamos a empezar porque aparentemente sí, ustedes eran famosos por montarla, de que se iban y luchaban. No, literalmente nos compraban, como tú dices. Había veces que recuerdo que una vez en el Palacio, en Mayagüez, era un evento de IWA, no recuerdo exactamente cuál fue el evento. Pero en el intermission nosotros brincamos la abeja y nos pusimos a luchar allí al lado del ring, en el ringside, tú sabes, y Luke nos botó, o sea, tuvo que salir Luke del camerino a botarnos a mí, a yo, un par de panas más que hacíamos, no íbamos a hacer lo que era, pero ¿me entiendes? Eso era como que nosotros lo veíamos como que try to be noticed, ¿no? Como que para que nos pidieran. Ese era el joseo, ese era el joseo. Como uno mismo como fanático, sabes que tú vas a los shows y siempre hay un loco con una máscara dándose cantazos, siempre. Mano, tú sabes que eso es verdad. Cuando yo iba a las carteleras de IWA, pero te estoy hablando 2000, 2001 por ahí, yo me acuerdo que yo iba para el Roberto Clemente Walker en Carolina, y yo me acuerdo que en donde están las escaleras como para tú subir para el otro piso, pues los chamacos así, fiebre, a veces la pelea estaba aburrida y el revolú era en el público, sí. Ellos se tiraban desde el pasillo hasta abajo, unas loqueras brutales, y aquello estaba brutal. Defendían campeonato y todo. Sí, tenía unos campeonatos de cartón. Nosotros teníamos unos panitas que eran de Moca. Un saludo a todos los muchachos de Moca.
que lo que hacíamos era eso, como que los fines de semana nosotros hacíamos backyard. Nos íbamos a casa de un pan a hacer backyard y teníamos para matar la fiebre. Pero esto fue antes de entrenar, ¿me entiendes? Esto era cuando éramos chamaquitos, mucho antes de entrar a la escuela. Ya cuando tú empiezas a tener como que el conocimiento formal y como que pues ya dejas de hacer esa cosa, pero uno de chamaquito siempre, o con mi hermano, uno jugaba, ¿me entiendes? Uno era niño, o sea, son cosas de chamaquito. Sí, no, claro. Pero un par de veces llegamos a hacerlo y un par de veces, pues, la lucha estaba aburrida y nosotros empezábamos a darnos cantazos y cuando veníamos la gente estaba comprando, pero no estaban comprando lo que estaba en el ring, si éramos nosotros en la grada dándonos cantazos. Exactamente. Oye, y ven acá, Tabú, ¿cuándo fue que entonces tú tomas la decisión entonces de formar parte de la lucha libre, pero en verdad, tú sabes, y cómo entonces tú llegas a entrenar con Johnny o el Invader 3? Sí, mira, cuando nosotros ya estábamos en high school, John 450, uh-huh. Él estaba en la intermedia, so él subía a la high y nosotros, como te dije, luchábamos en la hora de almuerzo y hacíamos el revolú. Ya para eso, Jesse Nieves, que él era medio polvo en NWS, él conocía a Johnny, porque Johnny vivía cerca del área. Uh-huh. So, él, John y Jesse fueron los que estaban encima de Johnny, como que mira, danos clases, mira, entrenamos, a nivel de que ellos se fueron a pedir chavo en la luz con máscaras para pagar la escuela, ¿no? Okay. O sea que todavía para ese momento Johnny no tenía la escuela, el Invader no tenía la escuela. Básicamente, los primeros dos estudiantes de Johnny fueron 450, John y Jesse Nieves, que me dio polvo. Okay. Sí. Uh-huh. Después que cuando ya ellos convencen a Johnny que abrieron la escuela, pues obviamente ya no todos nosotros empezamos a llegar, porque ellos, mira, Johnny no va de clase, que si esto y lo otro, y yo como que de verdad, pues vamos para allá. Y literalmente nuestro ring era un cuadro en bloque. Cuando te estoy diciendo que era un cuadro en bloque con paneles, y la lona no era lona, eran alfombras. Ay, mi madre. Porque cuando tú caías ahí, literalmente te sacaba todo. O sea, que tú cogías un backdrop ahí y se te salía el alma. Pero aprendimos ahí, mano, y poco a poco, pues, vino llegando más muchachos, llegaron más gente, llegó Morgan, llegó Amazonas, el corillo fue creciendo. Uh-huh. Y obviamente después el cuadrito de bloques lo fuimos arreglando, después mollado. Y mejorando las cosas. Mejorando poco a poco, siempre fue un dojito humilde, porque era un cuartito que tenía en el patio de su casa. Y yo creo que eso era lo que lo hacía nítido, ¿no? Especial. Sí, especial, porque era ese cuartito con todos los pósters. Yo todavía tengo fotos y cositas que él me regaló. Todos los pósters y todas las fotos de Johnny, sus trofeos, sus placas. Y, ¿sabes? Tenemos ese espacio que empezamos, creo que primero era lunes, miércoles y viernes. Y llegó un momento que era lunes a viernes, todos los días. ¿Sabes? Uh-huh. De como 4 o 5 que éramos los primeros que empezamos, ya lo último eran 20, 30 personas todos los días entrenando. Y, wow. Y desde cero hasta profesionales, porque llegó un momento que lo mismo tú podías estar entrenando y llegaba Kike Cruz, llegaba Black Pain. Sí, que ya estaban luchando ellos en otros lados. Y aprovechaban y venían a entrenar. Y por eso como que el dojito siempre fue un punto de encuentro, ¿no? Que siempre venían, si no subía, los del sur venían a entrenar, o venían los de San Sebastián. Bajaba uh-huh. San Sebastián, William de la Vega, bueno, todo el mundo. O sea, que eso era como que el punto de encuentro, y por eso es que como que el corillito del West siempre ha sido tan unido. Tan unido. Exacto, porque pues obviamente pues de ahí surgían oportunidades y nos íbamos a luchar a diferentes empresas, pero esa fue como que la raíz, ¿no? Como que el dojito fue esa donde todo el mundo se encontraba. Mira, cuenta la leyenda, ¿verdad? Que esos primeros entrenamientos con el Invader 3 eran diseñados como para que ustedes se quitaran y desistieran de la lucha libre, como para sacar, ¿verdad? La verdadera pasión, el verdadero amor por la lucha libre. Y queremos saber, llévanos a un viaje, ¿cómo tú te sentías luego de esos primeros entrenamientos? Cayendo en eso que nos explicaste, que simulaba un ring, pero realmente no era un ring. Literal, o sea, eran entrenamientos fuertes. Era subiendo la cuesta de la casa de Johnny, brincando en goma, haciendo squats afuera, corriendo, haciendo entrenamiento. Después que te daba un entrenamiento completo de cardio, por decirlo así, era que subía al ring.
Y no todo el mundo podía subir al ring, ¿me entiendes? Él sabía quiénes podían subir al ring, quiénes no. Habían unos que ya tenían más experiencia que otros. Si él veía que tú no servías, así mismo, salte, ¿sabes? Que había muchos que los mandaban a subir y era, dale pela por ahí para abajo para que se quite. O sea, el entrenamiento eran para que se quite. Si volvía al otro día, pues te seguía entrenando. Si no, pues, ¿sabes? Porque era así. Se acabó, sí, porque, como te digo, mucha gente ahora, o pues siempre se ha visto esto, pero mucha gente dicen, ah, que si yo quiero entrenar, yo quiero lucha libre y esto y lo otro, pero cuando llegan al ring no quieren entrenar. O cuando llegan al ring lo que quieren hacer es, ah, no, lo que ven en televisión. Sí, claro. No, yo vi esta llave, yo vi este spot, yo vi esto y lo otro. Pero son muchas cosas, ¿me entiendes? El entrenamiento no es solamente treparte al ring y hacer, pues, lo que tú ves en televisión. O sea, obviamente hay que entrenamiento, cardio, psicología, son muchas las cosas. Las caídas. Sí, hay un proceso para llegar a eso. Es un, ¿sabes?, proceso. Que tú te trepas ahí y ya. ¿Sabes? Exacto. Entonces hay mucha gente que no quiere pasar por el proceso, no quieren aprender. Y si tú los corriges, se molestan. Y obviamente el entrenamiento de Johnny era entrenamiento fuerte, y él te lo decía. Si tú no servías, suelte por el coro. O sea, que así mismo el tema. Pero que estás siendo humilde hoy. Pero ya Johnny está mayorcito, pero para el tiempo que él nos entrenó, él se trepaba con nosotros, y si se tenía que tirar una vuelta de carnero, él se la tiraba con gusto, ¿entiendes? Y pegaba duro. O sea, la clásica de Johnny era que te decía, ven acá que te voy a enseñar una llave, esto no te va a doler. Y cuando venía a ver, te tenía enredada con presel así, que tú no sabes. Tú le diste la mano y cuando viste a ver, te tiene enredado, no sabes ni cómo. Y pegaba recio, la tenía pesada, cada vez que te la dejaba caer, la tenía pesada. Pero, ¿me entiendes? Te enseñaba el respeto por la lucha, te enseñaba el respeto por el negocio. Hay muchas cosas que muchos chamaquitos ahora no lo tienen. Muchos chamaquitos se trepan y... Uh-huh. No, hice par de maroma, hice par de tijería, me compré un gimmick y ya, soy luchador. ¿Me entiendes? Ya, pero... Sí, no, los tiempos de ahora ya es diferente, ¿no? Pero era entrenamiento fuerte, mano. Había días que no nos trepábamos al ring, o si nos trepábamos al ring era explicándonos cosas con detalle, ¿entiendes? Uh-huh. Era que si estas movidas se trabajan así, que si el brazo, que si la pierna, que si esto y lo otro. Ya cuando, por ejemplo, ya nosotros teníamos más experiencia, pues ya si él nos dejaba que nosotros nos curábamos, como quien dice. Pero era fuerte, mano. Era una preparación paso a paso para desarrollarlos a ustedes. Sí, y supongo, ¿no?, también que ahí él iba viendo los estilos, este estilo te pega a ti, según se iban desarrollando. Sí, no, porque obviamente todos somos diferentes y todos tenemos físicos diferentes, todos trabajamos diferentes y no, ese es el problema ahora, que todo el mundo quiere hacer lo mismo. Cuando tú haces lo mismo, los la 20 es super kick y la 60 es super kick, el tope para afuera, Canadian Destroyer. Sí. ¿Entiendes? La ley del día. O la Bonnie Destroyer ahora. Entonces, ¿no? Y, no, y después lo hace Bad Bunny y todo el mundo dice, ah, eso lo hace cualquiera. Eso lo hace cualquiera. No, viste, hay que darle crédito al chamaquito, pues por lo menos lució bien. Lo hizo bien. Como tú dices, tú ves una lucha y las ves todas, porque todos están haciendo lo mismo. ¿Entiendes? Cookie cutter, basically. Sí, que todo el mundo quiere hacer lo mismo, no se dan a la tarea de buscar cosas diferentes, o tal vez buscar algo que vaya más con su estilo, con su físico, porque hay un montón de cosas que yo puedo hacer, que no las hago, porque obviamente ya no son necesarias para mí, como quien dice, trato de trabajar otro estilo, y pues obviamente para mi peso y mi tamaño. Pero como quiera, la sacas a veces, porque a veces cuando el AX vino, te vimos volando. A veces saco el Junior a pasear, pero eso tengo que dejarlo para eventos grandes. Especiales. Sí, porque si no es lo mismo, si uno hace lo mismo siempre, después no tienes como que para que el fanático vea algo diferente. Así mismo es, mismo Gerardo. Porque hay que tratar de tú sabes, una cosa aquí, otra cosa hoy, otra cosa. No, porque todos quieren hacer todo en una lucha. Tú ves una lucha y
y quieren hacer tantas cosas que de momento el fanático está que no entiende lo que está pasando, porque tú también tienes que dejar que el fanático digiera lo que sucede en la lucha. Si tú es una historia, es una historia lo que tú tienes que contar, y, mamá. Y lo hacen hoy en día tan rápido, te meten una super kick, te paras corriendo y le diste un super lazo, después el tipo te da un power bomb, te para y tú dices, wow, tan rápido. Exacto, sí, que es que no dan que el fanático digiera y la historia, como tú dijiste, o sea, tú se supone que cuando estés en el ring tú estás trabajando una historia, no es que... Correcto. Si es por hacer movidas, para eso prendo el play y me pongo el SmackDown o algo así. Así mismo es. Esa es la mentalidad, nosotros le decimos así, un SmackDown versus Raw. Pero... Sí, el SmackDown versus Raw. Pero es que no venden para tres carajos, esa es otra cosa, o sea, la psicología, o sea, tú tienes que enseñarle al espectador que mira, okay, tú estás trabajando una historia y pues entonces tienes el subestimado, o sea, el rudo técnico. Entonces, ¿sabes? Tú vienes y ahora mismo, antes, tú con una DDT, Jade Snake, ese era el finisher de él. Ahora una DDT, DDT es una movida más. Es como una super kick. El Canadian Destroyer también era un final, ya es un movimiento que te hacen 3 y 4 en una lucha. Y... Ya pierden la razón de ser, pero precisamente en esa misma línea, háblanos de esa... primera lucha que tuviste, qué nombre utilizaste y cómo llega el nombre de Tabú. Wow, mi primera lucha fue en XWE, eso era una compañía indie en Cabo Rojo, es lo que se conoce ahora como la JWP, sí. Es la compañía de Vikingo, que esa compañía ha estado muchos años ahí en el oeste, es como que la indie de esa área de San Germán, Cabo Rojo. Mi primera lucha fue un three-way. Y fue con Medio Polvo, Jesse Nieves, que él tenía un personaje que se llamaba Hellboy, y Christopher Cage, Chapa, que es otro estudiante de él estuvo en 100% lucha. Sí, no, okay. De los últimos que estuvo en 100% lucha. Y fue un three-way, mano, y fue una lucha, pues, para ese tiempo, uno chamaquito nuevo, hicimos de todo, fue una lucha muy buena, la gente estuvo envuelta en la lucha. Le rompí una muela Chapa, no sé cómo Ray. Durante la lucha, al final de la lucha le rompí una muela Chapa, pero ¿me entiendes? Chamaquito al fin aprendiendo, lo dimos todo. Fue en una cancha Puerto Real, creo que fue Puerto Real, Cabo Rojo. Así que imagínate, una cancha de barrio. Y yo creo que eso es parte de, ¿me entiendes? Un calor, claro que calor. Sí. Supongo un calor infernal para allá. Sí, no, y pues a la vez que pues te da ese nerviosismo que siempre a uno le da al principio. Pero supimos llevarla porque como los tres éramos obviamente de la misma escuela, nos conocíamos, teníamos confianza, que eso era lo bueno, que en ese momento, cuando estábamos en la escuelita de Johnny, pues había gente que estaba bajando a entrenar de esa compañía, que estaba lo que era Jerry Pérez, Amazonas ya estaba luchando en esa compañía también, o estaba empezando a luchar. Estaba yendo también Nítido, que él estuvo un tiempo en la PRWA como el Conejito, Silver Kid, que parte de los estudiantes de Johnny, pues como quien dice, su primera experiencia era la XWE, lo que era la JWP, que cuando ya por lo menos Johnny decía que okay, pues estás listo para una luchita, pues pasábamos allá. Pero era cuando Johnny nos dijera que estábamos listos, ¿me entiendes? Que no era como... No era ustedes por su cuenta. No era que yo fui, mire, y buquéame, ¿no? Eso es... por lo menos Johnny se daba la tarea de decirte, mira, ya tú estás listo, ya tú puedes hacer una lucha. Y él nos ayudaba, o sea, él nos explicaba, buscaba la manera de que... O sea, nosotros también le preguntábamos, mira, vamos a hacer esto, ¿qué podemos hacer? Que él siempre estuvo ahí para darnos esa ayuda, ¿me entiendes? Que no era que tampoco nosotros nos íbamos ahí al garete... a treparnos, porque de nuevo, volviéndolo de ahorita, hay muchos chamaquitos que se trepan por ahí en carteleras de barrio, carteleras de caserío y no saben, y muchos de ellos se lesionan. Tú lo ves, una vez fuimos a una cartelera, en un caserío, y brother, ese ring, si tú corrías mucho, se estaba a punto de desarmarse. O sea, wow. El ring estaba mal montado. Que son cosas que a veces, pues, te puedes lesionar, puede pasar, y si los muchachos no están ready o no saben qué hacer en ese tipo de situaciones,
pues ahí es donde vienen las lesiones, ¿me entiendes? No, claro, claro, sí, uno no se puede trepar en cualquier sitio. Por lo menos fue una experiencia buena, porque como te digo, los tres nos conocíamos, sabíamos ya más o menos cómo era la situación, y pues entendemos que dentro de la situación fue una buena lucha. Pues por lo menos. Nos siguieron usando y pues hasta el sol de hoy, pues, hemos seguido bregando. No sé, entonces, como tú dijiste, entonces tus primeras corridas entonces fueron con la GWP, pero también estuviste en lo que fue la NWS de Salvalga. ¿Cómo fueron entonces esas primeras corridas con esas empresas una vez ya tú pasaste esa primera lucha? Estuvimos un tiempito en lo que fue XWE, trabajamos pues un par de meses. Luego de eso, como te dije, Ash, Peter, ya él también bajaba al gimnasio de Johnny. También hubo un tiempo que bajaba Lightwire, si no me equivoco. ¿Y qué pasa? Pues nosotros íbamos a entrenar, a veces ellos bajaban y a veces nosotros subíamos a San Sebastián, o a veces nosotros bajábamos a Guayanilla a entrenar con Quique Cruz. So, como te dije, siempre estaba ese bonding de esa amistad de que pues todo el mundo, pues vamos a entrenar hoy para tal lado, para matar la fiebre. ¿No? Hoy no hay clase aquí, pues vamos para allá. Y pues en uno de los entrenamientos subimos a San Sebastián y a John, pues obviamente lo llamaron primero para NWS. Y básicamente pues por John seguimos yendo todos, porque nosotros casi siempre viajábamos juntos. Uh-huh. Siempre que había un show, pues no, ok, hay show en tal lado, pues nos montábamos todos. Ok, pues vamos para allá para NWS o vamos para JWS. Se cuidaban. Sí, obviamente, grupo, porque éramos chamaquitos también, que como que yo creo que el único que tenía era carro era yo. O sea, que era... el carro tuyo. Vamos todos para allá, olvídate. Pero sí, siempre fue así, mano. Inclusive hasta en WWC, cuando viajábamos, siempre era como que esa... Esa hermandad de que siempre el corillo no, y hasta el sol de hoy también, a pesar de que pues, estamos ahora un poquito más distanciados de todo el mundo, pero siempre ha sido así, que siempre nos cuidábamos, siempre viajábamos juntos, siempre estábamos ahí para ayudarlo, siempre veíamos la lucha del otro, como que, ah, mira, vi tu lucha, esto y lo otro, o ellos veían que siempre estábamos ahí para darnos la mano, como quien dice. Muy bien, Omar. Entonces, luego de esas corridas que tuviste en esas empresas, un poco después aparece el proyecto de 100% Lucha con Brandon, Albert. ¿Cómo nos puedes contar tu experiencia allí en 100% Lucha y todo lo que tú hacías allí también tras bastidores, aparte de luchar? Sí, mira, va todo de la mano, ¿entiendes? Porque también a Brandon nosotros lo conocimos en lo que fue en WS. Brandon también fue uno de los muchachos que subía a NWS a trabajar, y como que siempre que hicimos amistad, y pues lo mismo, es parte del corillo, son hispanas. Después de NWS, cuando NWS se rompió, pues al NWS romperse, quedó ese vacío, ¿no? Quedó esa falta de taller para muchos muchachos, porque algunos se fueron para WWC, algunos se fueron para IWA, pero también quedó un grupo grande de trabajadores que, pues, que no estaban haciendo nada o se quedaban... ¿Que no tenían dónde ir? Que no tenían dónde luchar. Porque cuando se rompió en WS se rompió en dos compañías. Que fue, siguió un grupo con NWS como tal y otro grupo siguió con lo que era el WWS. Cuando se rompió la compañía hubo una guerra interna entre el management y todo eso, y pues como que se hicieron dos compañías en una. So, como te dije, pues muchos de ellos se fueron a IWA, otros se fueron para WWC, y en WS la de César Valga había creado este cold following, si se puede decir, como que esta base, esta fanaticada en el oeste, porque ellos empezaron haciendo shows gratis. Lo que era en WS empezó haciendo shows gratis, pero llegó un momento que tú tenía televisión, ¿entiendes? Ellos consiguieron televisión en el área oeste, tenían su canal, estaban haciendo cosas que las otras compañías ni siquiera estaban haciendo, ¿me entiendes? Y habían luchadores de nombre que iban ahí también. Yo recuerdo también escuchar que Castillo estuvo allí. Llegó un momento que estuvo Chain, que estuvo Bison, sí. O sea, que llegó un momento que la plantilla de NWS estuvo bien fuerte y llegó a ser como una amenaza para las otras compañías, pero tú sabes que pues, donde hay dinero, ahí hicieron lo que fueron la alianza, creo que primero ellos hicieron alianza con WWC y luego con IWA o algo así.
La cuestión fue que, pues, cuando la compañía se rompió, hubo un tiempo que todo el mundo se quedó, pues, bollando por ahí en la indie. William de la Vega hizo otro proyecto que se llamaba CPW. No sé si ustedes lo conocen, pero sí, todavía hay videos de los shows que siguió básicamente ese concepto, que eran como que luchadores veteranos, luchadores nuevos del área oeste, y ellos siguieron trabajando ese concepto. Yo trabajé con ellos un tiempo también, Albert también trabajó ahí, CPW también desapareció. Como te dije, algunos fueron a IWA. Yo estuve un tiempo que trabajaba en WWC, luchaba y hacía un par de cositas backstage, hasta que un día Albert me dice como que, mira, estoy haciendo este invento, baja para acá. Y yo como que... Entonces él me enseñó lo que estaba trabajando, de qué manera él lo estaba trabajando, y lo que me gustó era que era diferente, ¿me entiendes? No, era diferente a lo que todo el mundo estaba haciendo, era algo que era más real, él buscaba la manera de cómo contarte la historia, pero también cortarte la historia dentro del ring. Que algo era como que, un Ring of Honor, como era, un Ring of Honor el boricua. Tenía mucho de Ring of Honor, tenía un poco de ECW, tenía un poquito de Japón, tenía ese mix que le hacía falta, y era más dirigido al fanático hardcore de lucha, ¿entiendes? No era solamente para el fanático. De hecho, perdón que te interrumpa, ese proyecto de 100% lucha estaba adelantado al tiempo, porque estaba a lo que estamos viendo hoy en día en las luchas, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, en el ámbito independiente, era lo que era el estilo de lucha de ese proyecto. Sí, y básicamente, Albert lo que cogió fue lo que se estaba haciendo en Estados Unidos, ya se estaba haciendo eso para ese tiempo. Lo que pasa es que ahora con el COVID, como que todo el mundo tuvo que irse para ese... Para ese mismo lado. Ese tipo de ángulo o concepto, por decirlo así. Sí, claro. Pero básicamente era como que el local pequeño, poca gente, pero funcionó, mano, ¿sabes? Y él buscó chamaquitos nuevos, caras nuevas, junto con veteranos que no necesariamente eran conocidos, pero eran veteranos que trabajaban, como Eric Scorpion, Strider... gente que han sido trabajadores y que estuvieron, muchos de ellos estuvieron en IWA, algunos estuvieron en WWC, que eran excelentes trabajadores, que a lo mejor no se le había dado la oportunidad o no se le había dado un push o la exposición como que necesitaban. Personas, que la exposición que necesitaban, y Albert se las dio. Albert aprovechó eso y utilizó estos veteranos para pulirle a estos chamaquitos, ¿entiendes? Y esa combinación bien hecha de veteranos con caras nuevas, dándole algo diferente al fanático, buscando ese toque un poquito más moderno, un poquito más real. Porque pues la lucha libre en Puerto Rico, si tú te fijas, como que se quedó en este viaje ochentoso. Se quedó principios de los 90. No, exacto. Cuando hasta las gráficas eran ochentosas, porque en los 2000 todavía estamos utilizando las gráficas ochentosas para pa los videos. Hasta poco WWC usaba todavía White Zombie. Scorpion. Cuando uno empezó a ver luchas de Eric Scorpion y del Cuervo, estos muchachos así, ese tipo de lucha rápida, y después posteriormente yo digo que los ya la estaban haciendo, pero como que los que la pusieron mainstream fue 450 con Roger cuando hicieron los Insurrection, pues ya después se volvió como que mira, esta es la nueva manera de hacer lucha libre, te guste o no le guste. Puerto Rico siempre ha sido bien old school y es bueno, o sea, eso es algo, pero eso es parte del estilo de Puerto Rico, que es bien old school. Y en el ring, muchos trabajadores pues se enfocan en trabajar el old school. Pero ¿qué pasa? Pues 100% lucha, te está trayendo estos chamaquitos que vienen con la manera de trabajar la americana, de lo que son las indie americanas, lo que tú ves, como tú dijiste, Ring of Honor, en otras compañías, lo que era TNA, cositas así que es más llamativo a lo que tú estás viendo toda la semana en televisión. Porque llega un momento que pues, puño y pata, pues se aburre todo el mundo, ¿me entiendes? Por más que, la misma, más la que te guste historia. La lucha libre, puño y pata toda la lucha, pues llega un momento que se aburre y viendo las mismas caras toda la semana, luchando con la misma gente en revancha toda la semana. Por ver 3000, pues la gente se aburre, ¿no? Y pues yo creo que eso, o sea, esa mezcla de lo que del talento nuevo,
de ese estilo americano mezclado con también los boricua. Esa mezcla que Albert trajo con 100% lucha, de verdad que fue una mezcla súper buena y le dio un boost a la lucha libre porque puso de nuevo a las compañías grandes a mirar a 100% lucha. ¿Entiendes? Uh-huh. Y le dio ese auge también a la indie de tú decir como que, oye, mira, la lucha libre en Puerto Rico no solamente IWA y WWC, hay CWA, hasta CWS, hasta 100% lucha, que había mucho talento joven que estaba surgiendo y se estaba aprovechando de ese caliente, ¿no? Que estaban trayendo la indie en ese momento. Uh-huh. Sí, interés, es verdad, todo lo que tú dices tiene sentido y lo bueno es que si ahora mismo tú vas a YouTube y buscas el contenido de ellos, la organización, que era como por season, que eso tampoco uh-huh. existía. Exacto. Como dijeron ahora, fue Omar, que ellos estaban como que adelantados a los tiempos y como lo que tú estás viendo cómo está funcionando la lucha, usando esa palabra season en algunas empresas, pues realmente están bien adelantados. No, y la realidad, ¿sabes? Lo que era en cuanto a la producción, lo que era en cuanto a, como tú dices, los seasons, las temporadas, los shows pequeños, 100% lucha, el show, lo que eran de 3 a 5 luchas, pero eran 3 a 5 luchas que eran luchas buenas y luchas largas. O sea, muchas veces tú vas a, por ejemplo, pues, WWC, WWA, 8 luchas, 9 luchas, y ya lo último del show... De 3 minutos, luchas de 3 minutos, luchas de 5, la lucha del campeonato, 5. Exacto. Y 5 y 10 se fueron en la entrada. Para el main event, ya tú estás cansado, ya los fanáticos están cansados, pero no es lo mismo que ese ambiente que generaba 100% lucha, que en un centro comunal tú encontrarte con 4 locos trepados en un ring, literalmente matándose, dándote un show brutal... Y que el ring estaba, era como la gente se sentía bien cerca, ¿verdad? Exacto, sí, literalmente eso era un centro comunal, o sea, de 100% lucha, eran unos centros comunales que Alvin conseguía y literalmente tú estabas a par de pies del ring, que eso era otra cosa, que te obligaba a trabajar fuerte, ¿me entiendes? Que ahí ese... Sí, no, ahí, te tenías que... Del strong style, porque pues, ok, tenemos la gente aquí al lado, no podemos... Tenemos que trabajar. Sí, sí. Esto era algo que se le decía a los muchachos, como que tienes la gente ahí al lado, tienes que trabajar porque la gente escucha todo eso. La gente, y a la vez que la gente escuchaba un buen cantazo, un buen chop, ya se hace, porque lo sienten cerca. No es lo mismo que, por ejemplo, cuando tú vas a la Pepín, el ring está en medio de la cancha y los fanáticos están lejísimos uh-huh. en las canchas, en lo que son las canchas de baloncesto en Puerto Rico, porque son canchas de baloncesto, no son anfiteatros para lucha, no son un área designada para lucha, ¿me entiendes? Pero al 100% lucha integral, lo que se viene haciendo acá en Estados Unidos de los bingo halls o de los centros comunales, pues la vibra es diferente porque tú estás al lado del ring, ¿me entiendes? Eso es como que te dan un chop y te cae el sudor encima. O hacían un top. Claro, y oye la gente ahí, mira, puñeta. Y sienten la interacción, sienten la gente gozándose el show. Te dieron 5 luchas, pero te dieron 5 luchas buenas que te quedaste con ganas de ver más, ¿entiendes? Que de verdad, Albert sí hizo excelente trabajo con 100% lucha y pues todos los muchachos que Eric Scorpion, Strider, Roxy, que también se dio salió de ahí. Muchachos como New Kingdom, Gangsta, Yankee, Christopher Payatronic, ¿sabes qué? La lucha libre se nutrió de lo que fue 100% lucha, salieron estrellas. O sea, ellos subieron impulsar a talento joven que obviamente después terminaron luchando en WWC, WWA, WWL, ¿entiendes? Que tuvo su impacto. No, de verdad que sí. Gerardo. Ahora vamos a... Pues probablemente una de las cosas más importantes que ha sucedido en tu carrera, ¿cómo nace el West Side Mafia? Uy, West Side Mafia, como te dije ahorita, nosotros siempre, casi siempre viajábamos juntos para los shows desde siempre, desde la indie, cuando estábamos en WS y WWC. Donde sea que hubiera un show, todo el corillo siempre se montaba y nos íbamos juntos. ¿Qué pasa? Cuando yo y Morgan hacíamos ya pareja en CPW y en par de indies. Y un día Albert no, le,
creo que le escribió a Morgan o nos contacta y me dice, mira, eso de Wesley Mafia me gusta, vamos a hacer algo con eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues, de nuevo, había como que esa falta, no sé si decirlo así, como que esa falta de parejas nuevas. Porque llegó un momento que pues todo el mundo quiere ser campeón, todo el mundo quiere ser singles, todo el mundo. Pero nosotros siempre teníamos esta idea de hacer un grupo. O sea, siempre como que si nosotros viajamos juntos, si nosotros hacemos esto y lo otro, pues mira, pues vamos a hacer un grupo y así aprovechamos y nos bugueamos todo y uh-huh. Es la manera más fácil de asegurar el viaje para todo el mundo. Y empezamos a hacer eso en CPW y en par de indie. Ya yo y Morgan habíamos hecho pareja anteriormente, pero cuando Albert nos habla de 100% lucha, ya Morgan había ido a luchar primero que yo. Cuando Albert nos habla de 100% lucha, pues ahí nace el concepto. Nos sentamos a hablar con él, él tenía un par de ideas y dijimos, pues mira, pues vamos a hacerlo y vamos a ver qué sale. Pero básicamente Wesley Mafia somos nosotros, ¿entiendes? Wesley Mafia es este corillo de locos. Estirando la realidad al gimmick. Como dice, subiéndole el volumen a lo que la nota. Exagerando un poco lo que es nuestra personalidad, subiéndole el volumen a 11, como dicen por ahí, para sacar algo de provecho, pero básicamente somos nosotros, un grupo de un corillo de gente que le gusta la lucha, que nos apasiona lo que hacemos, que amamos lo que hacemos y disfrutamos lo que hacemos, y eso es parte de lo que puede ser Mafia, que nosotros siempre vamos y vamos a dar un show, pero nos lo estamos disfrutando, o sea, estamos dándole algo a la fanaticada, ese feedback, esa energía. Empezamos cuando empezó lo de 100% lucha, cogió mucho auge, eso nos abrió las puertas a otra indie en Puerto Rico, como te dije, lo que fue CWA y CWS. Y eso, en ese momento, pues, las indies comenzaron a cooperar entre ellos y como que hubo ese intercambio de talento y todo el mundo se benefició. Exacto. Todo el mundo se benefició de que pues hoy podíamos, bueno, había veces que nosotros luchábamos tres veces en semana y que si viernes en 100% lucha, sábado en CWA, domingo en CWS, o si no después teníamos que ir a WWL o teníamos que subir a grabar. Que fue algo que fue espontáneo, fue orgánico, pero de la misma manera fue algo que tuvo mucho impacto, ¿no? Que tal vez yo creo que la misma naturalidad de lo que es el concepto del grupo fue lo que nos ayudó a que el grupo cogiera auge y pues que pudiéramos llegar a donde hemos llegado. Y que claro. La gente los comprara, mano, porque es bien complicado que el público compre luchadores nuevos o luchadores que no son tan conocidos para el público. Y ustedes tuvieron esa suerte que no importaba qué pueblo ustedes iban, como que le caían bien al crowd, a la gente, y la gente los compraba. Y como te digo, simplemente éramos nosotros, ¿sabes? Tuvimos la suerte de saber cómo jugarnos esa carta, ¿no? Porque hay muchos luchadores que tienen este gimmick, que quieren ser el más malo, o tienen este personaje, pero tú lo ves y tú dices como que, mano, ese personaje como que no te cae, o mano, como que, no sé, no lo compro. O sea, hay muchachos que son así, que son excelentes trabajadores en el ring, pero tal vez o el personaje no les ayuda, o no tienen el carisma, o hay algo. No tienen personalidad. Ajá, aunque no tienen personalidad, hay algo, es como que... O que quieren emular. Tú sabes, esto es una crítica que nosotros siempre hemos tenido de muchos luchadores de aquí, de la isla. Hoy en día, la mayoría de los luchadores de Puerto Rico, por hablar de nosotros, que somos todos boricuas, son mejores atletas de lo que eran en el pasado, 20 años atrás, 30, 40. Pero antes tenían una manera de venderte las cosas en la promo, en el carisma, que eso con el paso del tiempo se ha perdido. Y solamente podemos contar algunas personas que son los que tienen ese tipo de cosas. Y la mayoría de los luchadores que salen tratan entonces de copiar casi literal a otras leyendas del pasado que en su tiempo pegaron porque no se parecían a nadie, porque tú no dices que Chiqui se parecía a nadie, ni el mismo Invader, ni Rey, ni Sabio, nadie se parecía a nadie. Pero entonces hoy en día vemos muchos que se parecen a leyendas del pasado, dilo, y eso dilo, es lo que dilo. La gente no compra. Rey González 2.0, o
3.0, 4.0, 5.0. Lamentablemente, ¿sabes? En vez tú puedes emular, tomar ideas, pero no copiar. Y desafortunadamente, la gente ahora cuando te hace un promo, que es Rey González 2.0. Y sí, es la realidad eso que tú dices. Mucha gente, lo bueno de 100% lucha, ya que volviendo a lo que estaba hablando ahorita de backstage y todo eso, era que, por ejemplo, Brandon o la persona que estuviera encargado de trabajar con el talento, que habíamos varias personas que trabajábamos con los talentos también, pues se sentaban con el talento y le explicaban lo que fuera a suceder y buscaban la manera de hacer que eso funcionara con ese talento. Porque si, por ejemplo, tú, Omar... Se tomaban el tiempo. Por disculpa que te tome de sí, ejemplo. Sí, no. Si Omar, tienes que decirle esto y hacer lo otro. Pero si la promo no te sale, pues hazlo de otra manera. O vamos a hacer esto, usa estas otras palabras. Buscaban la manera de que se sintiera natural. Que se sintiera natural, de que el talento se sintiera a gusto. Porque muchas promos tú las escuchas y todo el mundo quiere hablar así. O quieren hablar como Rey esta noche. Y es como que, no, pero ¿por qué tú hablas así? Tú no hablas. O si no, todos son los más finos y todo. Permiso, ¿qué es lo que está pasando aquí? No vengas, que te voy a patear el trasero. Este es lo que estábamos hablando ahorita del carisma, que a lo mejor no se siente natural, ¿entiendes? Y eso es algo que también tú tienes que ver de qué manera tú tienes que sentirte natural. De nuevo, estos son personajes, ¿entiendes? Pero como tú dijiste, la clave es que sean una extensión de lo que tú eres. ¿Sabes? Sí. Hasta cierta manera es como tú estás tomando parte de ti y lo estás elevando. Estás como que exagerando un poco para propósitos del personaje. Y muchas personas entienden que tienen que cambiar completamente, ser algo opuesto a lo que ellos son originalmente, pues, y ahí es donde cometen el error. Si no, toman algo prestado y en vez de disfrazarlo, ¿sabes? Igual. Le borran el nombre y le ponen el de... Sí, le ponen el de... Sí. No, y entonces tú te pones a pensar, mira, cuánto hemos visto ya los malditos gimmicks con el gabán, encorbatado, el moñito. Mira, aquí hace un calor, hijo de tu madre, en las canchas, para tú andar con un cabrón gabán todo sudado. Es que los Four Horsemen, para bien o para mal, crearon un gimmick que, o sea, jamás va a poder ser repetido. Pero todo el mundo quiere copiar, ¿sabes? No, todo el mundo en su vida quiere sí, ser pero tiene su lugar en Puerto Rico. En Puerto Rico hace tanto calor que tú sabes lo que es tú ver estos chamacos en las Indias a veces engabanao, sudando como unos lechones, el gabanto manchado, la camisa, y tú dices, mira, bro, tú sabes con los pancakes. Sí, y tú dices, eso nadie te lo está creyendo. Se meten en la cancha a las 9 de la noche con gafas. Con gafas, ¿en serio? No, pero, ¿cómo es que dice? If it works, si funciona, ¿por qué cambiar la fórmula, no? La fórmula. Pero, sí, como que dice la frase, if it works, don't fix it, whatever. If it ain't broken, don't fix it. Pero, ¿me entiendes? Muchas veces, en vez de tomar pequeñas cosas y hacer tu misma fórmula, pues usan todo copiado de otra persona y es como que, pues, si yo quiero verle eso, pues para eso, pues, pongo un DVD de Ric Flair, lo pongo un DVD de Shawn Michaels, lo pongo, ¿me entiendes? Y los veo a ellos. Yo no quiero ver una copia de ellos. Yo quiero ver algo diferente. Que por lo menos eso en 100% lucha, sí, ellos se dieron a la tarea de lo que eran los mismos primos Meléndez, que salieron de allí, Roxy también, Chris, Victorino, ¿quién más? Payatronic, como dijiste ahorita, que todos los muchachos que pasaron por el proceso de 100% lucha, pues tuvieron ese break de que se trabajaba con ellos y se decía, mira, si no funciona así, pues vamos a hacerlo de otra manera. Pero buscar una manera que... Peter de Barroman, ¿verdad? También, que creo que estuvo allí, Peter. Peter de Barroman fue allí y la vez que él estuvo con William de la Vega, esa fue una de las promos. Esa noche ese careo fue uno de los careos más intensos que hubo en 100% lucha. Lástima que pues después no se pudieron tirar el saco, no hubieron más shows. Sí, sí.
Pero una luchita de William de la Vega y Peter de Bad Romance, eso tiene que ser algo que en el futuro deberían. Y literalmente el careo estuvo bueno porque Peter también, ¿sabes? Fue otro que aprovechó la situación y de 100% lucha rápido brincó a WWC, ¿me entiendes? Que, sí, sí. Que los ojos estaban ahí, ellos seleccionaban y también a nosotros de 100% lucha, pues tuvimos la oportunidad de que Danny y Moody nos vieron y nos dieron la oportunidad también, al igual que a Roxy, a Eric Scorpion y todos los muchachos que pues cuando 100% lucha dejó de funcionar, pues pudieron dar el paso a otras compañías y hasta el sol de hoy siguen trabajando. Y bien acá, cuando en el caso tuyo, ¿verdad? Cuando tú tuviste tu corrida en WWC, ¿verdad? Sabemos que tú tuviste allí también como un rol también de ayudar en la producción y todo. ¿Cómo fue esa corrida en la WWC, tanto luchando como en producción? Sí, en WWC, como dices, mayormente yo estaba en producción porque yo, como de nuevo, viajábamos todos juntos, todos los muchachos, viajábamos por Charlie, sí. De La Vega, para ese tiempo los Templarios, pero mayormente yo estaba en producción. Cuando luchaba, y a veces que era como que rellenar boquete, ¿me entiendes? A veces faltaba alguien y las sí, veces... métete a luchar. Como que faltaron los DJs, el cambio de ok. Faltó tal persona. Como cuando Mr. X aparecía en Capitol. Exacto, sí, Mr. X, vas con Mr. X, ¿no? De nuevo, ¿me entiendes? Pero ¿sabes? Como quiera que sea una escuela y el hecho de poder decir que uno está en WWC, ¿me entiendes? Aunque sea, tú tienes que reconocer tu rol también, ¿me entiendes? Muchas veces la gente dice, no, pero que si estás haciendo esto, estás haciendo lo otro. Pero muchas veces, you gotta pay your dues, ¿me entiendes? Hay que empezar. Claro. Y eso, para mí, yo lo digo, yo no estuve mucho tiempo en televisión y si cuando empezaron los Templarios, a mí me empezaron a trabajar con Rick Starley, de manager de Rick Starley, y era para el build-up del grupo de los Templarios. Ya cuando los Templarios se formó como tal, pues me sacaron y me dejaron de usar. Y ahí me quedé haciendo producción. Como viajábamos también con José Roberto, él siempre me daba para que lo ayudara con la música, que lo ayudara backstage, grabando promos con los muchachos. Algunos de los videos que daban en WWC, cuando terminaba el programa, eran videos que yo editaba. El video de aniversario, el aniversario que le hicieron el Choliseo, el 28 fue, que dedicaron a Carlos Colón. Sí, el que era Carly contra Rey, por el número 60. Ese package lo edité yo. Ese brutal. El package ese lo edité yo al final. Que, ¿me entiendes? Que a lo mejor no estaba en el ring todas las semanas, pero sí estaba trabajando con ellos y así. Sí, no, claro. Y era algo que a mí me gustaba, porque pues yo estaba en ese tiempo estudiando comunicaciones también, y era algo que como que me servía de práctica, ¿no? De escuelita. Y a mí siempre también me llamó mucho la atención, además pues de luchar, obviamente, pero siempre también me ha llamado lo que es la producción, producción de video, producción de audio, todas esas cosas que, de nuevo, era pues, no me molestaba porque estaba cobrando, anyway, estaba trabajando. No estaba en el ring, pero había muchas veces que yo cobraba y los que estaban en el ring no cobraban, así que, olvídate, y cheque llega el día. Déjame aquí editando los videos. Mi sobrecito llegaba. Ya no, que si no me pagaron, pero pues yo tenía mi sobrecito y pues gracias a José Roberto, que siempre me daban una medalla y una empanadilla. Y no, porque acuérdate, mucha gente lo que quiere es la gloria, quiere el campeonato y tú sabes, quiere estar en televisión toda la semana, pero fin de cuentas esto es un negocio, bro. Así mismo es. Pues mira, además de tu estar en WWC, tuviste la oportunidad de estar también en la IWA. Háblanos de esa estancia por la IWA. IWA también fue algo parecido, mano. IWA fue como que me llamaron para hacer unos video package cuando iban a traer a Booker T. No, okay. Fue algo parecido también, como que estuve un par de veces, inclusive fui el primer detrás trabajador. De las cámaras. Y lo que estuve era como que trabajando backstage, haciendo... Hice unos video package para cuando hicieron el debut los árabes. Se olvidó el nombre de ellos, Strider y Joel, que eran lo que el personaje de los árabes.
Hicimos un par de cositas, que es lo que te digo, a lo mejor no estuve mucho frente a las cámaras, pero siempre estaba por allí y lo mismo, o sea, siempre el grupito, si no es uno, es el otro, o sea, si no ha estado o con Ash, o con William, o con Rick Starling, siempre, o Black Pain, o si no estaba Black Pain, pero siempre nos hemos ayudado de los unos a los otros, ¿me entiendes? Que si siempre había una oportunidad, es como que había veces que yo me llamaba, mira, ¿qué tú haces? Ah, estamos en Moca, vente, tráete la ropa, arranca para acá. Sí, era, sí, sí. Que... A luchar porque alguien había faltado. ¿Tú en tu baúl siempre tenías tu bulto por si acaso, entonces? Sí, no, es que lo que te digo, que como a veces todos viajábamos juntos, eso era normal, ¿me entiendes? Como que, ok, pues nos vamos todos juntos y llévate el bulto por si acaso. Y recuerdo que mi primera lucha en WWC fue así. Mi primera lucha en WWC, estábamos en Naranjito. Y pues yo siempre viajaba con los muchachos y un día Eddie me dice, ah, ¿trajiste tu cosa? Y yo, sí. Ah, pues cámbiate, que vas con Brendale. Y yo como que, Brendale, el diablo. ¿Me entiendes? Y era camerino separado en Naranjito. Que, ahí es que Brendale, camerino separado en Naranjito. Ahí es que tú ves de qué cuero sale más cojea. ¿Me entiendes? Clásico. Ay, sí, ¿no? Y son cosas que pasan, son cosas que cuando tú estás empezando la lucha tienes que hacerlo. O sea, si tú quieres, cuando tú estás empezando, o sea, si tú quieres como que te vean o que te den una oportunidad, pues eran cosas que había que hacerlo. Tienes que andar con tu bulto para arriba y para abajo, aunque no estés buqueado, pero faltó alguien. Ah, pues mira, está este chamaco ahí, es bueno. Y así mismo, nosotros mismos hemos recomendado a otros muchachos que vienen con nosotros, que a veces van a los shows. Claro. Mira, vamos para el lado, tráete tus cosas. Faltó alguien, mira, ponte este chamaquito, que este chamaquito es bueno, dale el break. Y así se empieza, ¿me entiendes? Así es la manera de tú poder entrar, porque si no te ven, ¿entiendes? Si no te ven o si no te da la tarea de buscar, o sea, nadie va a llegar a tu casa y decirte, mira, vente para que luches con nosotros, vente para tal compañía. Tú tienes que buscar tus oportunidades también. Claro, claro. Gerardo. Bueno, ahora definitivamente después de ese recorrido por tu trayectoria, vamos al plato fuerte, ¿no? Vamos a hablar de lo que fue la World Wrestling League, posteriormente la Liga. En esta empresa, pues, que coronaste campeón en pareja con Morgan. ¿Cómo se sintió, digamos, como dijiste anteriormente, ¿sabes? Después que you paid your dues, como dicen, ¿cómo se sintió finalmente llegar a la cima, ¿no? ¿Sabes? Representar a una empresa como el campeón en pareja de esa empresa. Mano, se siente bien, ¿me entiendes? Después que uno lleva años trabajando y pues el que trabaja o ha estado en la lucha sabe que esto no es algo de un día para otro, son muchos años de sacrificio, muchos años viajando, muchos años rompiendo noches porque te fuiste a un show, pero tenemos que mirar para atrás y cuando llegamos acá son 4, 5, 6 de la mañana, o sea, que es sacrificado, ¿no? Y que cuando una compañía te da la oportunidad y ve que todo el sacrificio que tú has hecho, ¿entiendes? Y te dan esa oportunidad de tú poder representar a la compañía. En verdad es algo que se siente súper brutal, ¿me entiendes? Porque, de nuevo, para eso es que uno se jode, ¿no? Para eso es que uno trabaja, para el poder final del día que pues la empresa vea que tú eres un asset o eres algún potencial que puede hacer dinero a la compañía, que es algo que la gente quiera ver. Porque si tú no le generaras dinero a la compañía, ¿para qué te tienen? O sea, cuando tú llegas a ese nivel que la gente te quiere ver, que la gente quiere pagar taquilla para ir a verte, que tú te has chavado mucho tiempo y ellos pueden ver el sacrificio, que mira, hay que dársela. Es algo bueno, mano, es algo chévere, que la realidad que es una experiencia nítida, ¿me entiendes? Que tú puedas decir que tantos años de sacrificio tú puedas cumplir tus sueños, que eso es algo brutal. Y que creyeron en ustedes como tal, porque, digo, y haciendo referencia a esas famosas episodios que hizo Dennis hace meses, cuando ellos contaron estas historias de la WWL o IWA, tú sabes, con Moody, qué sé yo, ellos hicieron referencia a las oportunidades que le dieron a, vamos a llamarle en el caso de ustedes, los talentos nuevos, ¿verdad? Que creyeron en ustedes y
ustedes hicieron lo que tuvieron que hacer y no se equivocaron. Sí, no, y inclusive estando todavía en la compañía y estando ya siendo campeones, había veces que estaba ese choque con los gerenciales, ¿no? O uh-huh. con la gente alta de la compañía de nombre. Uh-huh. No creían en el talento de nosotros, no creían en el trabajo, hasta que pues no hubo de otra que decir como que sí, mira, sí, no la dieron, por decirlo así, no dieron la verde. Pero tuvimos que batallar también, ¿sabes? No se nos hizo fácil, no nos pusieron nada en bandeja de plata, tuvimos que demostrar que estábamos listos para eso, ¿no? Teníamos que demostrar uh-huh. que sí podíamos hacer el trabajo, porque volviéndolo de ahorita, muchas veces tú puedes pensar que, oh, la persona tiene un físico brutal, se ve brutal, tiene el package, pero a lo mejor no están listos para esa posición, o a lo mejor no están listos para que le den un campeonato, ¿no? Pero por lo menos creyeron en nosotros y nos dieron la oportunidad, y yo creo que más que nos dieron la oportunidad fue que supimos aprovecharla, ¿entiendes? Supimos aprovechar esa oportunidad que nos dieron, trabajamos fuerte para eso, siempre agradecidos con ellos, ¿no? Con lo que fue WWL, Dennis, Moody, que nos ayudaron, nos apoyaron, pero fue fuerte, ¿sabes? Inclusive estando dentro de la compañía, no, había veces que había que batallar, ¿no? Con ellos, con el mismo Sabio, que había veces que no le gustaban las cosas que pasaban o no querían hacer las cosas de cierta manera según Dennis uh-huh. Moody lo tenían previsto, porque pues no querían salir del área de confort, o ya ellos están acostumbrados a trabajar de cierta manera, y cuando tú le traes gente nueva o cosas diferentes o cosas que a lo mejor ellos no están acostumbrados a hacer, pues para ellos es un no, porque o sea, como ellos no lo hacen así, pues nosotros no podemos hacerlo así. Pero el choque también era que pues nosotros tenemos una manera bien diferente de trabajar, y como tú dices, nosotros somos nosotros y somos orgánicos y trabajamos bien diferente a lo que ellos están acostumbrados. So maybe tal vez eso era parte de la resistencia, pero cuando nos dieron la oportunidad, pues nosotros les demostramos que sí, que podían confiar en nosotros y que estábamos dispuestos a trabajar y que dimos el palo. Y el prototípico, o sea, el problema es que yo creo que lo que pasa con muchos de estos luchadores vieja escuela, y cada cual, pues, todo el mundo creció en una etapa y todo el mundo, pues, tiene una mentalidad, una forma de ver las cosas, ¿no? Y ciertamente, pues, esta mentalidad de antes del prototípico luchador que tiene que medir 6'2", tener un físico de superhéroe y toda la cuestión, sin embargo, se pierde lo más importante, que es esa conexión con el público. Y entonces quizá yo no mido 6'3", ni tengo 300 libras en músculo, pero estoy haciendo esa conexión con el público, porque el público de alguna manera u otra se está identificando con ese personaje, porque siente que, mira, ah, coño, ese puedo ser yo en ese ring. Exacto. Y yo creo que hasta cierto punto, pues, los de la vieja escuela, y con todo respeto, ¿no? Porque pues ellos abrieron el camino para los que están actualmente en la industria, pero también tienen que ver que la industria pues evolucionó, uh-huh. la industria cambió. Y el fanático ya no es el fanático estúpido que se creía que Carlos Colón uh-huh. se entraba a la garnata con Abdullah, ¿no? O sea, ya se corrió la cortina, el velo, y pues ya la gente pues sabe lo que está pasando tras bastidores, pero no por eso dejan de consumir el producto, ¿sabes? Fíjate, y entonces tú estando con la liga, disculpa, la WWL, tuviste también oportunidad de tener luchas que para gente puede haber sido llamado dream matches, gente como los LAX, Santana y Ortiz, pero también una pareja tan clásica y tan importante. Podemos ya decir que yo creo que es la pareja más dominante en la historia de la lucha libre puertorriqueña, como Thunder y Lightning, Mendoza y Ángel Fashion, entre otros. Y el haber tú luchado con ellos, no importa si pierdas o ganes, te ganaste el respeto de esos grupos que te acabo de mencionar. En mi punto de vista, los hace también como ya una pareja élite. ¿Y cómo tú te sientes parte entonces de tú y Morgan ser parte de una de las mejores parejas de Puerto Rico actualmente? Ya que lamentablemente está bien, también escaso esa división. Sí, no,
como tú dices, un placer, hermano. En verdad, para mí es un honor haber compartido con gente como lo que son Fashion Mendoza, Los Meléndez, LAX, Tondel y Lightning, que, como tú dices, uno se tiene que ganar el respeto, ¿me entiendes? Que a pesar de que you pay your dues, pero tú como quiera tienes que seguir ganando el respeto y mantener esa posición. Y pues, nosotros, por decirlo así, como que causamos ese impacto, que salieron esas parejas que no estaban para darle calor a la división, porque Fashion y Mendoza no eran pareja, los Meléndez se hacían pareja, ¿me entiendes? O sea, que claro, fue algo que también salió orgánico. Se tuvieron que unir. Que no tenían competencia, por fin tuvieron parejas dignas, porque Tondel y Lightning por los pasados años dominaron. Exacto, porque la división en pareja estaba como que abandonada, si tú vienes a ver, como que lo que estábamos hablando ahorita, todo el mundo quiere ser campeón y esto y lo otro, pero como que no se le daba mucho cariño a la división de pareja. Pero pues nosotros poco a poco, dando luchas buenas, Puro Macho también, hicimos unas luchas muy buenas con Puro Macho, los Meléndez, Facho y Mendoza, el AX cuando vino, mano, y me entiendes, es como la morita de a lo mejor empezar en la indie a tener la oportunidad de ser campeones en pareja de esta compañía y tener la oportunidad de tener un evento como lo fue War in the West, que los pusimos a mirar al oeste de nuevo, ¿me entiendes? Porque había tanto talento que estaba subiendo del oeste a trabajar y tantos fanáticos que estaban subiendo, que nos dijeron como que mira, pues vamos a hacer un show allá. Y lo que fue, y LAX, que lucharon con ustedes y después estuvieron en AEW, que fue algo brutal. LAX luchó con nosotros y al par de días lo filmaron en AEW. Incluso en esa lucha Santana estaba lesionado, que la lucha estuvo buena, pero como yo lo dije anteriormente, yo pienso que pudo haber sido una lucha mucho mejor si Santana no hubiera estado lesionado. Incluso nosotros salimos de esa lucha para luchar en IWA. ¿Me entiendes? Que nosotros salimos de WWL de luchar con el AX para luchar, creo que fue con, no sé si fue con Tondel y Lightning la misma noche o con Vicky Electro, pero salimos de Dorado para Naranjito, ahí photo finish. Bueno, mano, se siente bien porque como que dejamos nuestro nombre en la historia, ¿me entiendes? Estamos haciendo algo diferente y nadie nos quita lo bailado, como dicen por ahí. O sea, pusimos nuestro granito de arena. Oye, y entonces, y vamos entonces a darle más para el frente al tiempo, pues pasa la pandemia, se paraliza la lucha libre, pues no todo el mundo va a estar luchando, hay algunas personas que quizás no pararon, pero lamentablemente ustedes fueron uno de los muchos de Puerto Rico que no lucharon. Ya estamos en el 2021 y por fin ustedes se pusieron las botas y hacen su regreso a la lucha libre aquí en los Estados Unidos, bajo la compañía WOT, esto es en Chicago, si no me equivoco, para el segundo aniversario de ellos. Ustedes lucharon en marzo contra Potro Romano y Alas de Fuego. ¿Cómo ustedes se sintieron volver al ring? ¿Se sintieron mohosos? ¿Cómo contra? Porque está cañón, es casi un año. Sí, yo sé que ustedes practican eso, pero no es lo mismo cuando vas a luchar de nuevo. ¿Cómo estuvo esa experiencia de volver a luchar de nuevo? Fue algo super cool. De Puerto Rico. Sí, exacto. Mira, pues, su debut. Fue algo super cool porque se supone que nosotros para WrestleMania Weekend del año pasado iba a ser nuestro debut en Estados Unidos en el show de un show que estaba preparando For 50. El de Tampa, sí. Ese show, literalmente, como que 2 semanas antes del show hicieron el lockdown y se canceló todo. Entonces, se canceló el show y en verdad yo estaba súper backtripeado. ¿Me entiendes? Llevamos trabajando para ese show, estábamos entrenando. O sea, en Puerto Rico no había lucha, por más que nos comunicábamos con las diferentes compañías, nadie, pues, por miedo al COVID, nadie quería hacer nada, nadie quería grabar. Entonces, nosotros por lo menos seguimos bregando lo que es la escuelita de Westside Mafia en el oeste, que en Añasco, que ahí fue como que, pues, como tú dices, entrenábamos, pero no es lo mismo que luchar. Pero se nos dio esta oportunidad en marzo, gracias a Anthony Piñeiro de Superlucha, y conseguimos ese contacto para trabajar con WOTY para el segundo aniversario. Luchamos con
Alas de Fuego y Potro Romano, que son una pareja de mexicanos que están dando duro allí en Chicago. Sí. Y realmente fue una experiencia súper buena, como que estábamos súper pompeados, por lo menos un par de semanitas antes, tú sabes, empezar a hacer cardio para no estar mohoso. La fanaticada nos recibió súper bien, o sea, estábamos un poco nerviosos porque es Chicago, no sabíamos cómo iba a ser la recepción del Wesley Mafia en Chicago, nunca habíamos estado allí, pero el show estuvo súper nítido, la gente se gozó la lucha, el público estaba bien caliente, se lo disfrutaron, y así que pues volvemos de nuevo para Chicago en mayo 28, de nuevo para WOTY, y otros compromisos que ya no estábamos moviendo, lo que va a ser el Immortal Lucha Libre y un par de cositas que se están cuadrando por ahí, pero fue bueno, ¿me entiendes? Como que de estar un año sin tú hacer nada, algo que tú haces todas las semanas, como pues, como te dije, esto es un trabajo para nosotros ya, ¿no? O sea, que tal como que un año sin trabajar, llega el momento que uno se apesta, se aburre, como que se frustra, porque pues si... Que tú estés un año sin tú grabar tu podcast o si estás haciendo las cosas que a ti te gustan, pues te va a frustrar, te va a deprimir, pues claro. Lo que sea. Pero no, bueno, se nos dio la oportunidad y pues por lo menos de nuevo ya estamos trepándonos de nuevo al ring. Ya se están abriendo puertas de nuevo, por lo menos acá en Estados Unidos pues hay más compañía. Acá en Florida está lo que es Wrestling 2.0, también lo que es Lucha Libre América, que hay un par de proyectos que se están abriendo, que esperamos que por lo menos este año haya más lucha libre y que pues los puertorriqueños por lo menos están haciendo bandera acá, como que sí, dicen muchos colegas que se están moviendo acá, y pues y eso es bueno para todos. ¿Tú estás ahora mismo viviendo en Orlando? Sí, en Florida ahora mismo, en Pensacola, voy a estar un tiempo por acá. Okay. Espero volver a Puerto Rico ya a finales de año, pero voy a estar un tiempo por acá por Pensacola y pues moviéndome también, ¿no? Buscando contactos y trabajando lo que todo el negocio de la lucha y pues haciendo de todo un poco por acá. Ah, pues somos floridianos también ahora mismo, prestados acá. Sí, estoy prestado por acá, no me acostumbro a... Yo estaba cerca de la playa y cerca de todo eso y como que aquí no... No es lo mismo. Las playas, no sé, como que no. Feita. No, claro. Gerardo. Bueno, sin lugar a duda, ustedes como grupo definitivamente cambiaron los esquemas de lo que normalmente se hacía en Puerto Rico. Y una de las cosas que yo creo que ustedes definitivamente empezaron a llevar a cabo que no se hacía en Puerto Rico, que no sé el por qué no se hacía, es la cuestión de la mercancía, ¿no? Yo creo que la mercancía ha sido un factor muy importante en lo que es el ámbito indie en los Estados Unidos e inclusive en México, ¿no? Que tú como luchador eres una marca, ¿no? Y la mercancía pues es esa forma de tú distribuir esa marca. Y entonces ustedes, a pesar de la pandemia, se mantuvieron activos produciendo mercancía en las redes sociales, tienen la página también donde están vendiendo la mercancía. ¿Cómo surge ese proceso creativo? ¿Cómo es que ustedes dicen, mira, nosotros tenemos que capitalizar, tenemos que trabajar esta marca y sacarle provecho a esta marca con mercancía de todo tipo? Sí, no, cuando Wesley Mafia comenzó, empezamos a darle duro a Wesley Mafia como tal, Morgan y yo siempre decíamos que nosotros queríamos que fuera algo más allá de la lucha libre. Siempre teníamos esa idea de que fuera algo reconocible, no solamente la lucha libre, pero que fuera algo más allá, que fuera algo más grande, que no solamente no nos concentráramos en la lucha libre. La mercancía comenzó cuando obviamente estábamos haciendo los viajes, como te dije ahorita, nosotros viajábamos a veces 3 y 4 veces del oeste para San Juan a grabarlo, a lucharlo, lo que fuera. Había veces que teníamos que subir a la metro solamente a grabar promo y era como que, bueno, en serio, tengo que subirlas a grabarlas, ¿saben, Juan? Y la mercancía no, obviamente no ayudaba pues para los gastos. La gasolina, la comida. Era algo, la comida, era alguito que pues nos caía por el lado, y hasta que eventualmente cuando el grupo empezó a crecer,
Nosotros dijimos, mira, pues tenemos algo aquí, ¿no? Porque tenemos algo aquí. Se empezó a mover la mercancía, se empezó a mover la mercancía. Y empezó el vacilón del mercado negro. El mercado negro, pues nos llevamos a Yogi, que Yogi era el, un panita de nosotros, el compadre de Morgan. Y Yogi se iba para los shows también con nosotros. Y nosotros lo que hacíamos era que le dábamos la mercancía a él. Y él se iba por el crowd, así como los vendedores de agua. En los, de cerveza, seis veces. Literal, eso es lo que nosotros le dijimos, vete por ahí, vende. Y no funcionó, mano. Entonces, pues, después de eso, pues, otras personas, otros luchadores también vieron y empezaron a hacerlo. Porque aquí como que se dejó de hacer. Aquí yo recuerdo que cuando yo iba a los shows de IWA, tú veías que tenían una mesita. Y había más. Había mercancía. Sí, pero y, nunca. Pero era limitada. Exacto. Y eran de afuera, nada local. Exacto. Muchas veces no era ni local. ¿Sabes? A lo mejor lo que podían tener era una camisita que decía IWA, o una camisita de Rey González. O el DVD del Invader. Los posters de Kentucky. Y la de WLC, que era como la de NWO. Igual es ripo. Pues nosotros vimos eso, como que, ¿sabes? Cuando yo vi que en Estados Unidos se trabajaba bien diferente y lo de la mercancía, y pues yo tocaba en bandas también, que pues también la mercancía en las bandas, pues era parte de exacto, de tú, si tú vas a un show, la mercancía tiene que estar ahí para, pues, ayudar con los gastos, ¿me entiendes? Tú necesitas otra manera de entrada y pues la clara, a veces los shows de lucha libre, pues al principio no es mucho lo que le daban a uno y a veces había que subir de gratis o había veces que te decían una cantidad y no, que si el show estuvo malo, toma una empanada. Tómate unos nachos. Y era como el coño, campeón, eso no era. Yo bajé del carajo para acá. Imagínate, yo soy de Hormiguero. Morgan es de Añasco. Ash es de San Sebastián. Y entonces la longa es larga, ¿me entiendes? Los peajes, la comida. O sea, cuando viene a ver, entonces pues nada, empezamos a hacer eso. Yo recuerdo que la primera camisa que hice fue la de Cabro Sucio, que empezaba a usar 100% lucha. Y cuando empezó el grupo de Huesa y Mafia, pues yo dibujé el loguito, lo mandé a hacer y tiramos un par de camisas. Y un par de gente le gustó y empezamos a tirar camisas. Y de por ahí seguimos haciendo diseños. Después sí tiramos el diseño de los West Boys, que era básicamente pues nuestras caritas, como si fuera la carita de los... De Pep Boys, sí, brutal. Ah, y eso fue un palo. Y dijimos, pues por aquí es que nos vamos. Y cuando por lo menos nosotros pensamos en hacer mercancía, lo que te dije ahorita, tratamos de buscar algo que no sea solamente algo relacionado de lucha libre, que pueda ser algo que tú lo te la puedas usar para hackear o para cualquier lado. Eso nos dijo Morgan cuando lo entrevistamos. Le dijo, olvídate, una cortina de baño, una taza, sí, lo que entonces sea. Entonces conseguimos, yo me puse, antes de la pandemia, ya yo venía con esa idea de trabajar algo, porque pues muchas veces o la gente no puede llegar a las canchas, o muchas veces gente de afuera nos pedía. Había veces que pues la persona que nos hacía la mercancía teníamos que mandar a hacer una cantidad limitada o teníamos que hacer que no teníamos la libertad. Sí, a mejor, nosotros no nos ha pasado. Y entonces exacto, tú le envíes, siquiera, te sale más caro enviarle una camisa a alguien. Exacto. So yo dije, pues mira, voy a hacerlo yo, se joda. Y me puse a buscar y busqué la manera. Y entonces conseguí un panita que brega con páginas de internet también. Y él me ayudó. Y durante la pandemia, eso fue lo que me puse a hacer. Me puse a bregar con la página de internet. Nos pusimos a bregar con lo que fue la escuelita de lucha. Y con eso nos hemos bandeado. O sea, tratar de, a pesar de que no estemos luchando, buscar la manera de que la marca del brand de WSM se mantenga vigente. Nosotros también, pues, con la mercancía, la página, la escuelita, buscar otras maneras que, pues, a veces hacíamos videitos, pues, para vacilar, para matar el rato, hacíamos nuestro sketch cómico, en el skatepark de Rincón, estaban buscando fondos para hacer una rampa, hicimos un video para ayudarlos a ellos también, como que para recoger fondos, y buscando hacer cositas que
O sea, como darle algo para atrás a la comunidad, si se puede decir, claro. Give back, porque pues es una oportunidad bonita que hemos tenido, una experiencia buena. La lucha libre nos ha traído muchas amistades, muchas experiencias buenas, y pues mira, aunque no estemos luchando, siempre a nosotros nos gusta como que ayudar a las personas que nos han ayudado. Aportar y hacerse notar. Exacto, que pues, si puedo hacerlo, mano, ¿por qué no? Si puedo darte la mano, si puedo darle la mano. Que lo mucho o lo poco que podamos hacer, pues lo vamos a hacer. Y pues, de ahí surgió la idea, básicamente, pues como la necesidad de, no habían show, no podíamos ir a las canchas, ¿sabes? Teníamos que buscar una manera de que la mercancía siguiera fluyendo, porque pues es un ingreso también que nos ayuda a todos. Pues le metí fuerte con el pana, montamos la página. Me acuerdo que una noche estaba ahí en casa como que pensando qué iba a hacer, porque ya lo del COVID y el lockdown me tenía mal, y llamé al pana, eran como las 3 de la mañana, como que, ¿qué tú haces? Vente, vamos a meterle a la página, y panita mío, Charlie Pagán, que me ayudó con eso, y mano, y pues ahora pues tenemos la página, que todo el que desee comprar mercancía puede entrar, es westsidemafiapr.com, ahí están las camisas, hay tazas, hay gorras, hay bultos, lo que quieran, o sea, de verdad, tenemos una tienda completa de mercancía, para que la roqueen, el canal de YouTube también, que como te dije, pues es otra manera de ir inventando. Ahí a veces yo me curo, posteo videitos, hago cositas, eso también es algo que me gusta, bregar con videos. Estoy trabajando con una banda de rock de Puerto Rico que se llama Shotgun, que si la pueden buscar, un rock heavy metal, ahí estamos bregando unos videitos con ellos que salen pronto también, so que... Cool. Hay que buscar otras cosas que hacer, ¿me entiendes? No podemos quedarnos. Seguro, hay que reinventarse. Muy bien, muy bien. Oye, tenemos ahí unas preguntitas que queremos hacerte, y volviendo otra vez a desde el punto de vista tú como un fan de la lucha libre, ya que nos has contado ya prácticamente el génesis de cómo tú empezaste a luchar y tu trayectoria hasta el 2021. Omar, dale, por ejemplo, dile una de las primeras preguntas. Bueno, Tabú, danos los 5 luchadores favoritos tuyos de Puerto Rico de todos los tiempos. Los tuyos. Wow, me la pusiste difícil. Son un par. Y no tiene que haber un orden, por si acaso. No, exacto. No te lo voy a decir en orden. Te lo voy a decir como que Invader 3. Ese desde que tengo uso de razón. Y como te dije ahorita, antes de inclusive empezar a entrenar con él, pues me gustaba... No sé, tal vez me identificaba con él, como era chiquito, era ágil y todo eso. Underdog, un underdog. Exacto, ¿no? Y tú sabes, unos chamaquitos, decía, diablo, mira, el tipo le está metiendo la puta. Él es bajito como yo, pues, ¿entiendes? Diría que Chiqui también, Chiqui siempre ha tenido como que este carisma, ¿entiendes? Carisma increíble. Chiqui, y es tremenda persona. O sea, cuando tú tienes el privilegio de trabajar con ellos y como que... estar ahí, mano a mano, o sea, es algo bien nítido. Es agradable, yo tuve la oportunidad de hablar con él una vez y es súper agradable, súper cool. Chiqui, Bronco número uno, sé que es dominicano, pero la corrida... Es boricua, para nosotros. Es maestro. Eso es como Tony Croato, mijo, olvídate. Bronco es un maestro y de verdad, Bronco no, también nos ayudó. Fuimos a República Dominicana con una compañía que él estaba trabajando allá, que era el Consejo Mundial de Lucha, pero en Santo Domingo. Y Bronco es una mente increíble en lo que es lucha libre. Tipo, de verdad que le quito el sombrero, usted y tenga. Sabio Vega también me gusta mucho cuando trabajaba y, ¿sabes? Todo lo que era el misticismo de TNT, la pintura, las catas, Fuego Verde, y no sé por qué la ley de Puerto Rico, siempre me gustó ese gimmick. No sé por qué la ley de Puerto Rico, como que me gustaba el gimmick, que llegaba en la motora, el guardia, como que con la macana. Con la canción de Bad Boys, Bad Boys. Hay muchos más. Cuando Chiqui le afeitó la cabeza, como el Golden Boy, cuando Chiqui era el Golden Boy que le afeitó la cabeza, ahí me desilusioné de la ley, pero me gustaba la ley también. Sí, esos son como que los luchadores clásicos que
como que siempre me gustaban de chamaquito, ¿verdad? Como que... Oye, y si te pregunto a ti, ¿cuáles son los 5 tuyos favoritos, pero fuera de Puerto Rico? ¿De Estados Unidos o de cualquier otro país? Ay, va, hermano, que a mí me gusta también mucho la lucha libre japonesa. Y me gusta mucho Great Muta, mano. Caballo. Jushin Thunder Liger. Eddie Guerrero. Chris Jericho. Benoit. Kurt Angle. Shawn Michael, obviamente. La crema de la crema. Undertaker. Con lo que uno creció, ¿me entiendes? Porque eso era con lo que... El tiempo de Latitud era que uno era chamaquito. Eso era lo que uno veía en televisión, en Raw. Uno veía a Raw el lunes y el martes llegaba uno enfiebrado a la escuela a jaspar lestones. eso, hermano. Actualmente, a ver qué más. Hay muchos más, pero ahora como que esos fueron... No, tranquilo. Esos son un buen grupo de nombres que tú has escogido. Ah, sí, también Taz era uno de mis favoritos, sé que eso es. Ah, sí. Gerardo. Bueno, entonces dinos cuáles son las 5 mejores parejas o tag team de todos los tiempos para ti. Westside Mafia, esa es la más terrible del mundo y del universo. Del universo y del cosmos y de toda la galaxia. Después de ustedes, ¿quiénes son los que están debajo de ti? Después de nosotros, yo creo que no, nadie nos llega, en verdad. Estamos muy duros. Humilde. No, en verdad, Penta y Fénix, LAX, obviamente debajo de nosotros, porque ellos no nos llegan a los talones. Eso, obligado. Penta, FTR, los John Box también son tremenda pareja. Fashion y Mendoza, tengo que decirlo, que de verdad estoy loco de nuevo de luchar con Anexión, porque hay que dársela. Y son de Puerto Rico, son buena química. Porque sacaron la cara por las parejas, porque como te dije, hubo un tiempo que la división de pareja en Puerto Rico murió, y sin quitarle que mérito a las otras parejas, también están los fugitivos, que son tremendos, y están dando... Llevan tiempo como el DH. Los Meléndez, Puro Macho, cuando estaban juntos, no sé si todavía están juntos, quién es la que con ellos. ¿Qué más? Motor City Machine Guns, no sé si todavía están haciendo parejas, pero eran una de mis parejas favoritas cuando estaban en TNA, Ring of Honor, Risco, los Briscos son unos duros. Los Briscos son... Obviamente, Thunder y Lightning son los duros de Puerto Rico, que de verdad... Y lo que hablamos ahorita fue una experiencia súper brutal, ¿sabes? Tú poder trabajar con tus childhood heroes, ¿entiendes? Como que esta gente que tú los veías en televisión, de chamaquito, como que, ah, diablo, Thunder y Lightning. ¿Y fue buena la experiencia con ellos? Sí, mano. De verdad que sí. Al principio como que, tú sabes... Asustado. Como todo, por lo old school, que son dos generaciones de todo. O sea, hasta el principio tal vez el respeto, y como que, tú sabes, ellos vienen de la escuela old school, nosotros venimos haciendo otra cosa, pero la química fue bien buena, mano, y de verdad que son tremendas personas, y pues como tú dijiste ahorita, nos ganamos el respeto de ellos, y donde quiera que nos vemos, nos saludamos, y pues aparte de lo que es la lucha, ¿me entiendes? Siempre, vengan acá, y, ¿sabes? Vacilamos, y nos dan los consejos, y tú sabes, y jalan la sillita y se sientan al lado de nosotros. Que esas son cosas que uno se las lleva, ¿me entiendes, hermano? De tu poder trabajar con gente que le gusta lo que tú haces y lo disfruta también, y tú poder intercambiar esa energía, ¿no? Uh-huh. Y poder intercambiar... Que hiciste un buen trabajo y que ambas personas se lo disfrutaron y te fuiste contento, como que, coño, mano, la lucha estuvo bien cabrona, o coño, mano, me gustó hablar con esta persona. Y la gente, mano, ¿sabes? Porque al fin de cuentas la gente lo ve y la gente es quien se lo disfruta, y pues si la gente se disfruta el show, pues vuelven. Y si vuelven, pues, ¿sabes? Hay más talleres, hay más trabajo, y al fin de cuentas, pues, lo que uno hace también es para que el fanático se lo disfrute. Exacto. Si no se lo disfruta, pues. Así mismo es. Mira, y de ahí entonces pasamos a tu lucha de ensueño o Dream Match. Y si tienes más de una, como sabemos que también tú tienes un tag team, pues danos una en pareja y una individual. Diablo, mano. Déjame ver ahora mismo que puedo pensar lucha de ensueño.
A ver, coño, me la pusiste dura ahora. Yo creo que no, nos gustaría luchar de nuevo con el AX, mano. De verdad que como que nos gustaría. Pero, Ortiz, o sea, sí, que es como te digo, bien. ¿Sabes? Nosotros nos enteramos allí que él estaba lesionado. So, la lucha pudo, incluso si hay un momento en la lucha que él se lastima, que se ve que como que pues, como quien dice, tuvimos que aguantarnos porque pues él estaba sí. lesionado ya. Uh-huh. Que si no, yo sé que la lucha hubiera sido mucho, mucho mejor. Y yo entiendo que estuvo buena y todo el mundo que la estuvo vio buenísimo. No han dado buen review. Pero que, ¿sabes? Nos gustaría luchar de nuevo con ellos, con el AX de nuevo, pero full blast, ¿me entiendes? Como que una lucha, todo el mundo 100%. Y, ¿sabes? Que podamos curarnos, como quien dice. No sé... Lo que nosotros siempre decimos es que nosotros nos gustaría medirnos con las parejas grandes, con Penta y Fénix. O, sería buenísimo. Soñar no cuesta nada, pero maybe John Box o las parejas que están haciendo ruido ahora. ¿No? FTR. Exacto, FTR, la misma rebelión con 450 y Bestia. Podernos probar, porque por lo menos nosotros sentimos que ya en Puerto Rico hicimos bastante y yo creo que ya es tiempo que ese es el paso que estamos trabajando ahora, ¿no? Que ya es tiempo de movernos y buscar nuevos retos y buscar nuevos oponentes o lo que venga por ahí. Muy bien, muy bien. Geraldo. Bueno, ahora vamos a la sección del toma y dame. La sección consiste en que yo te voy a decir un nombre y tú me dices la primera palabra o frase que te venga a la mente sobre ese nombre. Wow, dale. Vamos allá. Johnny Rivera, el Invader número 3. Mi maestro, mano, verdad, más que un maestro, un mentor, como un padre, ¿sabes? Una persona que nos ayudó mucho, nos enseñó y además de lo que era la lucha libre, siempre nos daba consejos y cosas de la vida, ¿me entiendes? Más allá de la lucha libre, era una persona que admiro y que respeto mucho y lo aprecio mucho. John, Mr. 450 o actualmente Mecha Bull. Mecha Bull. John es mi hermano, mano. Hemos hecho barbaridades por ahí desde chamaquito. Y íbamos a los shows de metal, jangueando juntos, luchábamos en la escuela. Muchas oportunidades, pues, las tuve gracias a él. Y por igual muchas oportunidades que él tuvo también ha sido que nos hemos ayudado mutuamente, pero ese cabrón es mi hermano, se lo quiero donde quiera que esté. Loki Seven. Ya lo Loki Seven, hermano. Loki Seven era otro de los estudiantes de allí en la escuela de Johnny. Y Loki Seven, él era súper ágil, hermano. Él siempre tenía. Era esta persona que le era bien weird porque hiciera el sol que hiciera, él siempre andaba con su gorrito, su camisa de manga larga y su chalequito, súper bien vestido, filoteado. Y al sol de hoy él siempre viste así, o sea, que él siempre viste súper filoteado. Pero él era otro súper buen talento, mano. Está en Estados Unidos ahora acá también y pues ese otro hermanito mío también que lo quiero mucho. Morgan. Morgan es una basura. Papi, ese va a ser el clickbait. Clickbait, Morgan es una basura. No, mano, Morgan, ¿qué te digo? Me sacó del retiro porque, como él ha dicho anteriormente, hubo un tiempo que nosotros como que todos nos fuimos a hacer otras cosas. Y pues básicamente él me trajo de nuevo al maldito mundo de la lucha libre. Lucha libre, nunca te acabes, como decimos. No, mano, ese es mi hermano también, ¿sabes? Hemos sufrido, hemos gozado, nos regañamos de parte y parte, a veces él me da mis regaños, yo le doy sus regaños, pero a la hora de la verdad, ¿me entiendes? Él es mi hermano en batalla, ¿me entiendes? Él es mi brother in arms, que siempre, yo sé que siempre puedo confiar en él, él confía en mí, y, mano, vamos a seguir metiéndole por ahí para abajo hasta que el cuerpo aguante. Muy bien, de verdad muy que bien. No me quejo, o sea, es como todo, uno siempre tiene esos panas que tú dices como que diablo, mano, que revolú me metiste, pero ahí vamos, pero ahí vamos. Pues te amo como quiera. Te amo como quiera, bebé, te amo. El otro día me llamó, estaba triste y me llamó porque le hacía falta. Te amo, bebé, Morgan, quiero, cabrón.
El Nazareno. El Nazareno. Ese sí, es de los panas que siempre está haciendo revoluces. Y, mano, te meten unos revoluces brutales. Pero tú, pues, también dices, te amo, cabrón. Porque es como que... Mano. Ese está aquí en Orlando. Él está aquí en Orlando. Está en Orlando, lo vi hace poco. Está en Orlando. Sí, mano, pero Peter también es otro que le gusta lo que hace y es bien dedicado, mano. Y a pesar de que la gente diga lo que diga de él, él ama la lucha libre y... Es que él no tiene culpa de muchos gimmicks. Que él no tiene la culpa de las patas tan flacas. De esos gimmicks. Y de hecho, si tú ves el gimmick del Nazareno, el gimmick del Nazareno está a otro nivel. Eso es lo mejor que le ha pasado a él. El gimmick del Nazareno fue un chiste interno que se volvió un gimmick, como muchas de las cosas que... Fue un tripeo y terminó sin... Muchas de las cosas de Wesley Mafia son chistes internos que nosotros tiramos ahí voladitas y se pegan y salen. El Uy... el Nazareno, muchos de los viñetes que nosotros grabamos somos nosotros. Eran cosas reales, sí. Son cosas reales o cosas reales que le cambiamos algo para... Sí, que me las vieron. Exacto, pero el Nazareno fue uno de esos, de esas cosas reales que... De esos milagros que solo él puede hacer porque el Nazareno tiene poderes sobrenaturales. Y esos milagros que solo él puede hacer, pues... Le dieron de nuevo vida a su carrera. Acho, y tiene Alter Ego, el Dark NASA y todo, el tipo está pasado. Y de nuevo, vacilones que entre nosotros, que vamos a hacer esto, olvídate, y funcionan, y pegan, y pega la gente. Oye, y los videos están brutales, él caminando por la plaza, corriendo, y ustedes dicen. Mano, eso... No, y venían muchas cosas más, lo que pasa que pues mucha gente se ofendió. la clara, mucha gente se ofendió. Nosotros, sí, hubieron un par de changuitos y como que nos dijeron, mira, bájenle, porque... O sea, literal, en uno de los últimos shows de IWA, la última corrida que hicimos de IWA, cuando empezó de Dark NASA como tal, Yogi estaba pidiendo diezmo. Y todo en el público. Y la gente nos dio bien. La gente se... ¡Wow! Yo, la gente pagó, de verdad. La gente pagó diezmo y nos dieron como 8 o 10 pesos o algo así. Y eso fue la primera vez que lo hicimos. Pero mucha gente se ofendió por el gimmick, ¿entiendes? Y eso es real, bro. Busca los videos que nos dieron diezmo. ¡Qué brutal! Amén, amén. Sí, amén. Bendecidos por el Nazareno. Y lo que venía con el personaje del Nazareno era algo bien nítido, pero algo bien, bien extremo también. So que, de nuevo, lo que hablamos ahorita, muchas veces la gente en Puerto Rico le tiene miedo a los cambios y pues a lo mejor por no tocar ciertos botones o por no hacer ciertos cambios, pues se quedan en el comfort zone y no evolucionan. No se atreven, exacto, no, porque no, que si esto, no, que si lo otro, pero el Dark NASA tiene mucha tela para cortar, me imagino que acá en Orlando tendrá algo que estará, bueno, él, no sé si vieron el último diseño de la última camisa del NASA, del NASA Sanitizer. Sí, él la estaba promocionando. El NASA Sanitizer, que ese es otro invento del, de, pues, ahora jugando con esto del COVID y porque él es así, él es bien, siempre se está echando alcohol por encima y él está súper friqueado con esto del COVID. So, de eso salió el NASA Sanitizer. ¿Y qué más te digo, mano? Pues son cosas así, cosas normales que nosotros a veces decimos vacilando y se pegan y funcionan porque es lo orgánico de lo que son, ¿no? Tal vez que... Pero sí, lo amo también, es otro loco que se pasa metiéndonos en problemas, pero pues lo amamos y yo creo que eso por eso es que ha funcionado el grupo, porque somos tres personalidades bien extremas que nos complementamos. O sea, que a veces no aguantamos uno a otro, a veces nos soltamos rienda a ver cuál es más al garete de los tres. Y a veces hay que estar, no haga esto, a veces como que... Olvídate, vámonos, ¿qué puede pasar? Que sea lo que Dios quiera. Yo creo que eso es parte de la magia, ¿no? De tener estas tres mentes o estas tres personalidades extremas.
Muy bien. Roxy. Roxy, la chica de la actitud, mi bombón, ella sabe que ella es mía, ella sabe que digan lo que digan, ella, su corazoncito me pertenece, embuste. Roxy es tremenda muchacha y en verdad ella es una fajona y lo ha demostrado muchas veces y es de estos casos de que la subestiman, ¿no? Por el tamaño, o a lo mejor porque es una nena, a lo mejor porque es bajita, pero Roxy es una fajona y es otro de los muchachos, pues, parte de los muchachos, como decimos, del crew, de los boys, que es una fajona y se ha ganado su puesto y se ha ganado su respeto porque hay que darle su crédito. Ella, pues, ha batallado, ha tenido una lucha y se ha ganado su puesto y hoy por hoy, pues, hay que decir que es una de las mejores luchadoras en Puerto Rico. Así mismo. O sea, sí. So, Stal Royer. Stal Royer, el sensacional Carlito. Fíjate, mano, yo creo que esa es una de las luchas que a mí me gustaría tener. O sea, que contestándote lo de ahorita. Es la de ensueño, exacto. Contestándote lo de ahorita. Tipo súper talentoso, mano. Stal Royer también es otra máquina. Y yo creo que es una de las personas que como que no le han dado el crédito que se merece. No sé por qué, como que lo veo que lo han... Porque él se ha fajado y Carlito lleva tiempo luchando y lleva tiempo dándole. Y como que... Y ha sido bueno individual, en pareja, en estelarista. Entonces el tipo va en cualquier faceta, ha brillado. Sí, no, nosotros tuvimos una lucha con ellos, con tú los aéreos. Con los aéreos, con tú y Carlito en CWA. Y fue un lucho a mano, en verdad nos gustó mucho trabajar con ellos. Y es lo que te digo, que son talentos que deberían tal vez darle un poquito más de reconocimiento. Tal vez respeto. De respeto, porque son gente que se han fajado y que ellos llevan tiempo. Y ellos también le han abierto las puertas a gente como nosotros, ¿me entiendes? Porque Carlito, yo me acuerdo de ir a los shows a ir a ver a Carlito, ¿me entiendes? Cuando pesaba como 20 libras. Cuando era flaquito, exacto, cuando entraba con la yegua, porque, como te digo, cuando... inclusive en el primer tryout de IWA yo estuve y Carlito estuvo, ¿me entiendes? Que lleva tiempo trabajando consistentemente, que eso es algo que pues no todo el mundo puede decir... que lleva cierta cantidad de años ahí consistente, y Carlito es una de esas personas que sí se ha mantenido vigente en lo que es la lucha. Muy bien. Quique Cruz. Quique Cruz, el hombre noticia. Ese es otro de... Pues que yo puedo decir que otro de mis maestros. Porque de verdad que Quique Cruz siempre nos ayudaba mucho en su taller en Guayanilla. Él tenía un taller donde tenía el ring. Y como te dije ahorita, ahí bajaba Black Pain, bajaban los muchachos de Ponce, los de Guayanilla. Es tremendo cráneo en la lucha libre, tremendo maestro. Él vino de la escuela de IWA, aprendió mucho de Super Crazy. Él tiene mucha escuela mexicana, tiene mucho conocimiento también. Que es otra persona que también entiendo que merece un poquito más de reconocimiento y respeto. Hasta la está montando acá en Estados Unidos, está teniendo una buena corrida. Sí. ¿Qué? Sí, es verdad. Y el área de allá de para Chicago también, para... Sí, él está sonando mucho en Chicago. Sí, no, él está, los otros días él luchó contra Ricky Bandera y todo. Una lucha que yo creo que retomaron de, ¿verdad? Omar, de hace años. Sí, retomaron donde se quedaron en la IWA. Uh-huh. La única diferencia es que con la experiencia que los dos tienen ahora, que son otros 20 pesos. No, sí, como te digo, los dos, porque Ricky también es un caballo, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero Quique es de estas personas que, como te digo, que él se fajó también y como que son de estas personas que tú quisieras verlo como que... Sí, que uno diera un poquito más. No se convirtió en una superestrella, exacto, para los ojos de la gente como tal. Exacto. Él tuvo campeonatos, pero me hubiera gustado que le hubieran dado un poquito push, más de esa gloria. Push. Exacto. Amazona, la guerrera Amazona. Y Amazona era otra de las estudiantes de Johnny, mano. Otra de las muchachas que también empezó desde chamaquita, empezó a darle, se le abrieron la oportunidad en IWA. Otra muchacha que rompió esquemas, ¿me entiendes?
Que para el tiempo que Amazonas también dio fuerte en IWA. Luchó con hombres y todo. Luchó con hombres y no había muchas mujeres para ese tiempo. O sea, es que otra fajona, ¿me entiendes? Ahora está trabajando con lo que es la división femenina de CWA y están haciendo cositas bien buenas. Exacto, tienes razón. Muy bien. Thunder y Lightning. Thunder y Lightning. La mejor pareja de Puerto Rico después de Huesa y Mafia. Ahí está. Próximo. Bueno, mi respeto, de verdad, son los viejitos. Esa es la verdadera escuela, ¿entiendes? Esa es la verdadera escuela, papá. Thunder y Lightning. La coordinación de Thunder y Lightning no la tiene nadie, ninguna pareja que yo haya visto, ni de Estados Unidos. Y esa gente salen igual, se mueven a la par y todo como robots y todo. Sí, no, consistente, otra pareja que llevan, bueno, un montón de años consistentemente trabajando y todavía su, ¿cómo se llama esto? Su tren de trabajo sigue igual, ¿me entiendes? A pesar de los años siguen trabajando súper bien y tuve una lucha de ellos y todavía, mira, impecable, a pesar de los años se trabajan súper bien, se mueven súper bien, la gente todavía los quiere, hermano, que eso es algo que no todo el mundo al pasar de los años puede darse ese lujo que mantenerse consistente ante los ojos de la gente. Que todavía tú escuchas el ta-tan, ta-tan, tan, y tú ves la gente, Thunder y Lightning, y es como que... Y se han cuidado también. Y se han cuidado, porque, o sea, físicamente ellos siguen... Con los que ellos empezaron ya no tienen el mismo físico, y ellos siempre se han visto... Siempre... Es más, yo me atrevo a decir que los dos se ven mejor ahora que cuando sí. empezaron. Sí, ahora, Thunder es chiquito, pero o sea que Thunder es un tanque, y Lightning los dos son unos animales, o sea que... De verdad que esa es la verdadera escuela de en pareja de Puerto Rico, esa es la verdadera escuela. Dennis Rivera. El tocayo. El tocayo, mano. Dennis Rivera es un pana, mano, es un amigo, alguien que verdaderamente, de estos amigos que te da la lucha libre, que tenemos muchas cosas en común, nos gusta el metal, tocamos bajo los dos. Me acuerdo que una vez me lo encontré mochando en un concierto de Fear Factory y Soulfly allí en el Roberto Clemente, que como que qué diablo tú hacías aquí, loco. Y bueno, en verdad ha sido, desde que empezamos a trabajar con ellos, nos dieron esta confianza, creyeron en nosotros y más que todo eso, una amistad y una confianza que de verdad, mano, lo aprecio mucho y lo quiero un montón. Y pues siempre lo llevo. Y es de esas personas que a veces como que mira, que es la que hay, que aparte de la lucha libre, ¿me entiendes? Siempre sacan un ratito para comunicarse con uno, para ver cómo está, qué es la que hay. Siempre que él baja para el West, nos vemos, jangueamos. De verdad que un hermano, el tocayo. José Chaparro. Chaparro. Chaparro, mano, yo no sé, El tipo tiene una idea bien rara, pero pues, no sé, el tipo es como que loquillo. Ha tenido una idea bien rara en cuanto a la lucha libre. No sé cómo siempre termina trabajando en empresas de lucha, pero pues, él tiene su magia y tiene su sazón y pues, pero pues, no sé, en verdad, no lo conozco mucho así de que tenga mucha... He trabajado con él y sí he compartido con él, pero pues no es que tenga mucha amistad así con él, pero... Que se quede tranquilo. Fuera de la lucha libre, sí, que se quede fuera de la lucha libre. Se quede observando mejor. Sí, no se quede observar porque es ciego, pero pues. Algo. El lobo Siler Andrews. Ay, Siler, no sé, ese muchachito tiene problemas. Ese muchachito es como que medio drama queen. Como que él, viste, de nuevo, yo no tengo beef con él, pero él siempre... se pasa quejándose de nosotros. Ahora vi que puso unos videos los otros días insultándonos. No sé cuál es el problema que él tiene, pero pues piensa que el mundo gira alrededor de él, pero no sé, yo creo que Samuel Adams va a tener que llevarlo a que coja terapia o algo así, porque pues ese muchachito no está bien de la mente. No, ya se va a dar esa lucha. Ya ni están juntos, ya ni están juntos. No sé, mano, yo veo que él está haciendo mucho alarde por internet, no sé qué es lo que está buscando, pero... Usted está en Reddit.
Que se tire, que está llanito. Luchó contra West Side Mafia. Interesante lucha. Vamos a ver, pero no sé. Lo que te digo, él es una persona que ha estado en todas las compañías, en todas las compañías, y siempre tiene el mismo problema, que siempre... Pues yo creo que el problema no son las compañías, el problema debe ser él, que siempre tiene un drama, siempre tiene un show, siempre hay algo... Todo el mundo está en su contra, todo el mundo habla mal de él, yo no sé, tipo está mal de la mente. Parece que esos aullidos de lobo lo tienen mal. Huracán Castillo. Cachimbo, el cachimbo, mano. Esa es otra de las personas que al pasar del tiempo es como si no le afectara, mano, porque el tipo trabaja y tú lo ves trabajar y es... Lucha igual que siempre. Lucha igual, lucha, mano. Una lucha, energía increíble. Una energía. Tú ves mejor que nadie. Tú ves que él está tranquilito sentado en el camerino hasta que se toca pararse, se tira el bailecito y se va para el ring. Mano, y se transforma. Esa es de las personas que se literalmente se transforma antes de subir al ring. Y es de esas personas que da gusto, ¿me entiendes? Que da gusto ver porque siempre son buenas luchas y todavía le ven. Yo nunca he visto una mala lucha de él, desde que empezó hasta lucha. Recuerdo feudos con Rico Suave, Salvaje, que él no importa en el tiempo que esté en la cartelera. Simplemente cuando tú sabes que ese hombre sale por la cortina, tú sabes que lo que vas a ver es una clase de lucha. No, y también él fue una de las personas que nos ayudó mucho cuando estábamos en NWS. Hablando de nuevo del tema de NWS, habían veteranos que nos ayudaban, como Chiqui, Profe, Castillo, que muchas veces antes de que comenzara el show, ellos se trepaban con nosotros a explicarnos cosas, o por ejemplo, te decían, mira, vi que la semana pasada hiciste eso, no lo hagas, haz esto, lo otro, que son personas, mano, que ayudan, o sea, lo que es Chiqui, Profe, Castillo. Que pasan su conocimiento, exacto, no que se lo reserva. Hay muchos veteranos que no les gusta, mano. Hay muchos veteranos que no les gusta trabajar, no les gusta, ¿sabes? Se creen que uno le va a quitar el spot, quieren solamente la gloria para ellos nada más. Pero, mano, lo que es Cachimbo, Profe, Chiqui y muchos más, hasta Sabio también, son personas que ayudan al talento nuevo, mano, ¿verdad? Que son excelentes. Moody. Moody, la rabia, maldita sea, Sabio Vega, la rabia. Igualito. Moody odiaba, mano, Moody me odiaba porque Chaparro me obligó a imitarlo en WWC. Suerte que eso nunca salió. Qué suerte que eso nunca salió, pero pues Moody me odiaba, pero Moody es tremenda persona, mano. Ahí, a pesar de que es Moody, como le dicen, y tiene sus mood swings, es súper inteligente, un cráneo y es otro pana más, ¿me entiendes? Son esta gente que además de ser coworkers, que ser compañeros de camerino, se vuelven familia, ¿no? Y Moody es mi pana, mano. Moody yo lo quiero un montón también. Y aprendí mucho de él. Incluso yo empecé a editar videos viendo los videos de Moody, ¿me entiendes? Y de IWA. Videos de IWA, eso, los videos de Sacrifice, que siempre ponían en la canción. Todo era Sacrifice. Los de POD. Creed POD. Eso eran cosas también que irónicamente le fueron dando el cambio a lo que era la lucha libre, esa cosita que hacía Moody, que de nuevo la historia, el storytelling, el darle algo más que solamente puño y pata en el ring, y Moody es tremendo cráneo y me alegro porque sé que está haciendo ahora mismo cositas buenas y está trabajando de nuevo, está narrando y está haciendo muchas cositas y se lo merece, ¿verdad? Es de esas personas que se ha jodido literalmente en el negocio y se merece muchas cosas buenas. Muy bien. Carlos Colón. Campeón. El acróbata de Puerto Rico. El acróbata de Puerto Rico, Carlos Colón. ¿Qué puedo decir? Tremenda leyenda. El tipo, no sé, a mí Carlos siempre era bien gracioso verlo en los camerinos. Es como que en el ring es una persona y en los camerinos es otra. Y es bien funny, mano. Los tiempos que estuve en WWC, a mí me gustaba como que ver las facetas de Carlos, porque era como que
como este tío que va a los parties, que siempre está como que con la chinita ahí, como que quiere... y le da. Sí, que le da ahí, y tú estás ahí a ver qué él va a hacer, con qué viene. ¿Con qué loquera viene? Sí, porque a veces me mandaba a buscarle cosas, vete ya, tráeme, hacerle mandado y cositas así. Vete a la cocina, tráeme así. Es como que esta leyenda ante los ojos de todo el mundo, pero... Es lo tuyo, pa. No, pero Carlos es tremenda persona también, es bien buena gente, mano. A mí siempre, por lo menos siempre me trató bien, ¿sabes? Hay mucha gente que dirán lo que digan de él, pero por lo menos a mí siempre me trató bien y me dio un par de oportunidades también, en verdad, que si no fuera por él, en verdad, pues, Carlos es de esas personas que él es de los que dice quién se trepa y quién no se trepa, ¿me entiendes? Él sabe que, él sabe dónde está el talento, pues, muchas veces, pues, lo único que pues decía que yo era muy bajito, pero fuera de eso, ¿me entiendes? Siempre me la daba, siempre yo me acuerdo que se sentaba a ver las luchas y, coño, campeón, buena lucha. ¡Qué caballo! Campeón, ¿pasa por la oficina? No, Carlos, pero ¿entiendo? Yo no voy a ir el martes para la oficina, o sea, no subir el martes, pero en verdad es súper cool, man, es como que algo bien, es como que dos personalidades. Muy bien, muy bien. Black Pain es tremendo bailarín de salsa, papá. Ahí donde tú lo ves. ¿Con ese tamaño? Él me no, mano, Black Pain es súper ágil, mano. Black Pain, ¿a dónde no, yo tú sé, lo ves? Yo le he visto dar backflip y todo eso, tú sabes. Y la patada que trepa. La patada, o sea, Black Pain ahí es tremenda persona también, es otro de los... Mira, había veces que nosotros viajábamos, íbamos a los shows y a veces yo guiaba y él en los peajes ponía Juan Gabriel con la canción más gay que él tuviera en el carro y la ponía todo fuerte y él empezaba a tirarme el brazo por encima y a joder en el peaje, como que era chido. Y eso era cuando los peajes había que tirar el menudo todavía. El menudito. Había que tirar, tenía que prepararlo obligado a verle la cara al tipo que estaba allí. Y el gigante. El gigante y ponía la canción más, tú sabes, más romántica y más cortavena. Y era como que diablo, mano, qué sucio. Pero era bien a fuego, mano. Era gente, de nuevo, por ello, personas que uno conoce, que se vuelven familia, ¿me entiendes? Que hay veces que uno va a los shows ni por luchar, es como que por vacilar con los panas, ¿me entiendes? A veces uno iba para los shows y no era ni por luchar, era como que pues para encontrarse con los panas y ese era el jangueo. Ah, que pues se acabó el show, ¿para dónde vamos? Pues vamos a comer para aquí, o vamos a comer en tal lado, o vamos para casa de este, que de nuevo son las cositas buenas que te trae la lucha. Muy bien. Pero es un loquillo. Payatronic. Payatronic, el Capitán Peligro. Ese era uno de los... de los bebés de 100% lucha, por decirlo así, uno de los proyectos. De los prospectos grandes, ¿verdad? Uno de los prospectos que salieron de 100% lucha. Un chamaquito súper talentoso, humilde. Uh-huh. Bueno, siempre nosotros le decíamos... O sea, de este tipo de chamaquito que escucha. O sea, a diferencia de lo que hablamos ahorita, que hay chamaquitos que se molestan, que tú los corrijas o que le des consejos. Al contrario, Payatronic era estos chamaquitos que cuando le dieron la oportunidad la supo aprovechar. Lo primero que le dijimos fue, mira, cámbiate, mándate a hacerte un gimmick, cámbiate la ropa, cámbiate la máscara, haz esto, lo otro. Allí Albert salió con la canción de Capitán Peligro de Genitalica y a la vez que salió espangueando con los pelitos de la máscara, tú sabes, okay. Que fueron un combinación de cosas, pero es un chamaquito que tiene mucho, mucho talento y estaba por acá en Florida también, no sé si está luchando sí. De nuevo, pero es un chamaquito bien, bien talentoso y humilde y pues también que se merece que le pasen muchas cosas buenas y esperemos que le siga metiendo por ahí. Seguro. Brandon de 100% lucha. Brandon de 100% lucha, Brandon Albert. Brandon él sabe, mano. Brandon es tremenda persona. Lo que pasa es que a veces se le va la guagua. A veces se cree el Paul Heyman boricua, pero pues. No, él sabe, mano. Brandon es mi hermano. Pero a veces se le va la guagua y hay que aguantarle. Hay que aguantarle porque a veces
tira un par de ideas ahí que casi, casi llegándole a Chaparro. Ahí está entre, tú sabes. No, no, pero yo lo quiero, Brandon. En verdad, el proyecto de 100% Lucha ayudó a un montón de gente y le dio la oportunidad a un montón de gente. Y él buscó la mejor manera, lo que hablamos ahorita, buscó hacerlo de la mejor manera, ¿sabes? Él tomó los detalles, él tomó el tiempo para sentarse poco a poco con cada uno de los muchachos, y se tomó tiempo para la producción, se tomó tiempo para todo. Muchas veces las compañías pues montan el ring y ponen una cortina negra y vamos a tirar el show. Y no, no se preocupan por esos detalles, ¿me entiendes? No se preocupan que la lucha tenga una historia, no se preocupan que el final tenga sentido, no se preocupan que... Que los muchachos no sepan hablar, no se preocupan. Sí, porque hay veces que, literal, hay veces que tú vas a las compañías y, ¿cuál es el final? No, no sé, lo que tú quieras. Literal, así te dicen, no, es lo que tú quieras, y es lo que tú quieras, que si los muchachos no saben o si los muchachos no tienen quien los guíe, es que vienen esas luchas de SmackDown versus Raw, PlayStation, de 100 Super Kick y 40 Canadian Destroyer y 20 tope y sin solo psicología ni nada. O sea, por lo menos Brandon de verdad se tomaba el tiempo con los muchachos y, como te dije ahorita, eran 5 luchas. Pero todas las luchas eran diferentes, todas las luchas tienen su historia, ¿sabes? Se trataba de que el show fuera un show completo, ¿me entiendes? Y no, y Brandon es otro pana, ¿me entiendes? Que desde NWS nos conocimos, también trabajo en CPW y pues siempre todavía nos mantenemos en contacto, a veces nos ponemos a hablar, a veces me dice para lo del quinteto o algo así, pero yo siempre estoy haciendo ocupado, haciendo lo que era por ahí, pero... Brandon es muy bueno también, mano. Brandon es muy bueno. Brandon, si tuviera una oportunidad que le dieran un chance de hacer algo grande, pues sería bueno ver qué ideas tiene, porque tiene ideas buenas. El Invader número uno. El Invader número uno. Fíjate, yo no tengo mucho, no lo conozco mucho, no he compartido mucho, pero pues, ahí se dicen muchas cosas de él. Es una leyenda, lo que te puedo decir. Una persona sí. que pues se ha ganado su puesto en la lucha libre de Puerto Rico, pues. Han pasado cosas. Uh-huh. Pero bueno. Claro, pues, es una leyenda. Puerto Rico lo sabe. Pero, tiene cría. Y el pueblo de Puerto Rico lo sabe. Muy bien, Gerardo. Santana y Ortiz, LAX. Le mete, hermano, tan duro. El AX son otros muchachos que se han fajado y tienen, están donde están por su trabajo. Han hecho excelente trabajo, han sabido aprovechar las oportunidades. Ahora mismo en AEW lo están haciendo súper bien. Y pues, lo que te dije ahorita, nos gustaría enfrentarnos de nuevo a ellos. Así que si algún día se da la oportunidad, esperemos que eso pase. William de la Vega. William de la Vega. William Goico. Otra mente infravalorada en la lucha libre. William de la Vega es tremendo talento, tremendo negociante, comerciante, una persona súper inteligente, un maestro de la lucha libre, al ras de la lona, psicología. O sea, aprendió mucho con Bronco, aprendió mucho de su tiempo en WWC. Él era de los que, una de las esponjas del camerino, ¿no? Esas esponjas que aprenden de todo y de sí, verdad, que se quedan callados mirando y escuchando. Mano, de verdad, y lástima que no esté luchando, ¿no? Ahora pues él tiene su negocio y le va súper bien. El que no sepa, él tiene un negocio en Aguada, a los Jíbaros, un negocio de comida criolla súper rico, sí. Si usted de alguno está en el West, visítelo, de verdad apóyelo, porque es un negocio muy bueno, la comida muy buena. Pero que pues una lástima que no esté luchando, porque es de verdad de esos talentos que nunca tenían una lucha mala, ¿me entiendes? Que luchara con quien luchara, siempre le sacaba una lucha hasta un mapo, como dicen por ahí, que le sacaba una lucha hasta un mapo. De verdad que William de la Vega es un duro, de verdad. Muy bien. El Bronco número uno. Muchachito, Bronco número uno, otro maestro, mano. Ese don
Y es otro de que se mantiene en tremenda condición física, un general en el ring, un carisma único, mano. El dominio del público. El dominio del público, mano, exagerado. A veces, hombre, tiene un carisma y un dominio público, un dominio de la palabra también, que él te hace una promo ya, no tiene que hacer más nada, ¿me entiendes? Él no hace una promo. Él hace una promo, calienta a la gente y ya. Y pues, y después de eso te da un luchón, ¿me entiendes? Que tras que ya te tiene la gente caliente, sabe, es de esas personas que sabe lo que tiene que hacer, ¿entiendes? Y un maestro, mano, también aprendimos mucho de él, nos dio muchos consejos. Viajamos con él a República Dominicana 2 veces, a la compañía de él. ¿Verdad? Eso es de las personas que uno, pues, se debe sentir agradecido, que como que te las cruza en el camino y que te da esa ayuda, ¿no? Y esos consejos. La Liga Wrestling. La Liga Wrestling. Eso tenía un... ¿Cómo se llama esto? El concepto de la Liga Wrestling tenía un futuro chévere. Básicamente entiendo que eso es lo que viene ahora para Lucha Libre América, ¿no? Pero la Liga Wrestling iba a ser un concepto diferente a lo que era WWE como tal. Y mano, la pandemia pues tronchó los planes que habían, pues todo el mundo, me imagino que pues se fue a hacer otras cosas. No sé qué estará pasando, si algún día la irán a resucitar, pero entiendo que eso es pues que eso es lo que Lucha Libre América va a seguir por ahí, con ese formato de pues espacio cerrado. Sí. Tipo 100% lucha, algo un poquito más dirigido a la lucha como tal, al deporte, ¿no? Entiendo que por ahí es que se van a ir algo un poquito más a lo que es la lucha, más al grano, ¿me entiendes? No tanto promo ni nada, sino que más lucha dentro del ring, más historia dentro del ring. Muy bien. El profe es bien buena gente, hermano, también. El profe es un vacilón. El profe también siempre es de las personas que siempre saca su ratito para sentarse contigo, hablar, echar chistes. Siempre uno le pide la bendición porque él siempre está contento, alegre. Estas personas que siempre están vacilando en el camerino, de verdad que es bien bueno también. Siempre nos ayudó mucho. Muy bien. Estefano. Estefano... Bueno, Estefano también es otro pana que también como que tenemos gustos similares, como él también brega con cosas de video y eso, siempre estamos hablando, como que mira, mano, me compré este equipo, me compré esta cámara, me compré esto, lo otro. Cuando trabajamos, él fue también del grupo que fue a Santo Domingo con el Bronco, estuvimos haciendo un par de loqueras por allá, viajamos. Los tiempos que él estuvo en WWL, que mano, son como te digo, amistades que uno tiene del negocio, que van más allá solamente de la lucha libre, que tú te mantienes en contacto y siempre sacas un ratito, pa, ¿cómo estás? ¿Qué es la que hay? ¿Qué hace? En verdad es tremenda persona también. Muy bien. El Westside Mafia. Los duros del oeste, los más grandes de Puerto Rico. Más nada. Mano, ¿qué te puedo decir? Morgan, Tabú, Nazareno, 3 loquillos que pues les gusta lo que hacen, aman la lucha libre, se la disfrutan, cada vez que se trepan al ring lo hacen pues para disfrutar y para que la fanaticada disfrute, ¿me entiendes? Amamos lo mejor de nosotros, lo disfrutamos, nosotros, mano, vacilón, en verdad, esto es lo que nos apasiona, esto es por lo que vivimos y de verdad, si yo creo que si no fuera por la lucha libre, no sé ni qué estuviéramos haciendo de verdad, porque... Pero de verdad que, bueno, agradecido siempre de ellos, ¿me entiendes? De todo, de todas las personas que la lucha libre pues que ha tenido la oportunidad de trabajar, pues hay Mafia, 450, como tú dices, Stefano, Dennis, Moody, Bronco, Profe, Johnny, mano. Como te dije ahorita, cuando tú tienes la oportunidad de trabajar con gente que tú a lo mejor antes admirabas, ¿entiendes? Cuando tú trabajas con gente que tú admiras y que tú llegas a un punto que como que, coño, mano, yo también lo estoy haciendo. O sea, cambia la perspectiva.
¿Entiendes? Cambia la perspectiva de lo que hace y te da un nuevo norte y te da más ganas de seguir y te dan ganas de buscar otras metas y de dar lo mejor de ti, porque a fin de cuentas eso es lo que importa, mano, dar lo mejor de uno y que, pues, que el fanático se vaya contento. Muy bien. Y para finalizar, Tabú. Tabú. Wow. Lo mismo, mano, alguien que desde chamaquito le apasionaba la lucha libre, que era un hobby, de un hobby pasó a ser parte de lo que es mi vida, ¿me entiendes? Puedo complementar todas las cosas que me gustan, la música, los videos, el arte, es parte de mi vida, mano, Tabú, de ser un sobrenombre, que no te contesté eso ahorita, mala mía. Ese era el nickname que me tenían en la escuela. Yo no sé por qué siempre me han dicho Tabú y cuando empecé a luchar me quedé Tabú y pues ese siempre ha sido mi apodo. So, por eso había un cassette de rap, pues todavía no era reggaetón, era rap. Rap y reggae, para eso. Rap y reggae, que era Tabú, que salía un chamaco sentado leyendo un periódico. Diablo, esa era. Estamos hablando que esto era cuando sí, Underground. Charlie Felito estaban pegados. Sí, ellos eran los productores de Da Cruz y ellos tiraron Tabú. Exacto, pues alguien en la escuela me decía que me parecía el tipo que estaba leyendo el periódico. Pero de ahí para adelante, Tabú y Tabú. Mira, Tabú. Mano, literal, de que yo no sé, yo sé que alguien en la escuela, yo creo que fue Joito, un pana que murió, el paz descanse. Sé que alguien un día me dijo, mira, Tabú, yo. Tabú, y me quedé Tabú y todo el mundo en la escuela me dice Tabú y incluso Ibeliz, ella fue novia de yo en un tiempo, una vez estábamos hablando y me dice, oye Tabú, ¿cómo tú te llamas? Que yo te conozco hace como 3 años. ¿Entiendes? Que pues, ¿me entiendes? Me quedé Tabú y ese es mi apodo y pues es como que parte de mí, ¿entiendes? Me gusta la lucha libre, me gusta lo que hago, me disfruto esto, me gusta ir a los shows, me gusta compartir con los fanáticos, me gusta vacilar los videos, ¿qué más te puedo decir? Estoy living the dream, no living the dream, pero por lo menos hago lo que me gusta y me lo disfruto, que es parte de lo que es la vida, tú por lo menos decir que te disfrutas lo que haces y ya no pasa a ser el trabajo, ¿no? O sea, cuando tú te disfrutas lo que haces. Definitivo. Bueno, ya culminamos con el Tommy Dame, definitivamente. ¿Qué más? Y ahora vamos para lo que serían las preguntas finales de la entrevista, mano. Gracias por, ¿verdad?, por haber sacado ratote con nosotros. Lo hemos pasado súper bien. Así que vamos para las últimas preguntas, mano, y te dejamos tranquilo, Omar. No, gracias a ustedes, de verdad. Hemos vacilado aquí un ratito. Súper cool. Bueno, sabemos que todavía eres joven, que tienes un futuro brillante por delante, todavía muchas cosas que lograr, pero cuando vayas a colgar las botas y tu carrera culmine, ¿cómo tú quieres ser recordado? ¿Cuál tú quieres que sea tu legado? ¿Cómo te digo? Por lo menos me gustaría, como te dijo ahorita, que dejar mi granito de arena en la historia, que por lo menos sentirme contento y que lo hice, que logré algo, que tuve mis méritos, obviamente lo que todo el mundo quiere, tú quieres dejar tu legado, y aunque sea algo que por lo menos pues poder decir cuando viejo lo hice, ¿me entiendes? No tener esa espinita de que como que contra mano, que hubiera pasado si hubiera intentado, que se hubiera what if, ¿me entiendes? No quiero tener ese what if, pero yo creo que por parte de eso es que vine acá a Estados Unidos, que también estamos, como te dije, moviéndonos para conseguir otro horizonte. Y quiero eso, por lo menos poder tener mi legado y que inspirar tal vez a otras personas que hagan lo mismo. No necesariamente la lucha libre, pero o sea, poder inspirar a personas que a lo mejor tengan miedo a hacer las cosas que quieran hacer, pero hazlas, mano. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué no intentarlo? ¿Me entiendes? Para que cuando estés cuando viejo, mano, pues no grabé el podcast porque por miedo a lo que iban a decir mis panas. O no hice tal cosa por lo que van a decir mis papás. O no hice tal cosa porque
A veces hay que dejar las excusas, mano, y hay que meter mano y hay que hacerlo. Sí, y si tú realmente quieres hacer algo, pues hay que buscar la manera. Y hay que mover. Y esforzarte. Y por lo menos me gustaría que, pues, como te dije ahorita, hasta que el cuerpo aguante. Y si obviamente después me gustaría seguir trabajando con los muchachos, ayudando al talento joven, backstage. Como dije, estamos bregando con la escuelita en Añasco, que ya Morgan está trabajando con las clases de lucha en la escuela del balneario de Añasco. So, que si alguien está interesado en las clases de lucha libre, puede comunicarse conmigo, con Morgan. Las clases son durante la semana, miércoles a viernes, o dependiendo la disponibilidad de la gente, se pueden hacer arreglos, pero pues ya la escuelita por fin está corriendo, sí, porque bueno, el COVID nos atrasó mucho, mano, y desde el año pasado estábamos bregando con lo de la escuelita, pero pues con esto del COVID estaban cerrando los municipios, después las elecciones, cambios de administración, papeleo, tú sabes cómo en Puerto Rico que mano, que para una gestión tú tienes que sacar meses. Una burocracia. Pero por lo menos ya la escuelita está corriendo, o so que el que quiera practicar lucha libre con los duros del oeste, pues se puede comunicar conmigo, con Morgan, y pues está en la escuela del barrio Playa en Añasco, frente al balneario de Añasco. Muy bien, muy bien. Geraldo, ¿qué consejo le das a todo aquel que desea ser luchador, pero le tiene miedo al fracaso? Bueno, pues, si le tienes miedo al fracaso, no va a hacer nada en la vida, ¿me entiendes? Porque la lucha libre es algo bien sacrificado y, mano, a mí me tomó años, ¿me entiendes? Yo empecé a luchar, empecé a entrenar como eso del 2003 y pues me tomó varios años que pues se me diera una oportunidad y el reconocimiento, por decirlo así. Así que esto es algo que es bien sacrificado, algo que toma tiempo, esto es algo que si quieres hacerlo de verdad, tienes que tomarlo en serio y no tenerle miedo al fracaso, porque fracaso siempre va a haber fracaso, ¿me entiendes? Siempre van a haber situaciones que te desmotiven o situaciones que te digas como que mira, mano, pero no puedes tenerle miedo al fracaso. O sea, en nada en la vida tú debes tenerle miedo al fracaso, porque si no, no haces nada. Lo mismo que estábamos hablando ahorita. Si tienes miedo a fracasar, te estás... hay un dicho que dice... Te estás preparando tú mismo a fracasar, ¿no? O sea, si le tienes miedo al fracaso, tú mismo te estás saboteando y tú mismo estás... You're setting yourself up to failure. Así mismo es. Tú mismo te estás cortando los pies. Tabú. Las personas que quieran, volver, como lo dijiste ahorita, quieran saber de cómo conseguir tu mercancía, las redes de ustedes, los micrófonos son tuyos. Gracias, hermano. En Facebook nos pueden conseguir por Westside Mafia. Nuestro canal de YouTube es Westside Mafia PR. En Instagram también, Instagram y Twitter también es Westside Mafia PR, que se también nos pueden conseguir ahí. La página es westsidemafiapr.com, que básicamente ahí Westside Mafia o westsidemafiapr.com. Cualquier cosa nos consigue. A mí, mi Instagram es tabuwsm, el de Morgan es Morgan430. De verdad, usted sabe cómo son nosotros, nos pueden escribir. Si quieren mercancía, pueden ir a la página. Si no, nos pueden escribir directamente al Facebook personal o al Facebook de Westside Mafia. Ustedes saben cómo es, a la orden siempre y pues disponible siempre para lo que necesiten. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y a los que quieran más información sobre Trifulca Wrestling Media, vayan a todas las redes sociales como Trifulca Wrestling Media, Facebook, Instagram y Twitter. También si quieren la mercancía y las camisas de la Trifulca Wrestling Media, vayan a teespring.com y en el search escriban Trifulca Wrestling Media y van a ver variedad de camisas, mascarillas, hasta cover de celular, de todo. Así que y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. La tenemos en la página. Y zona libre de Invader también. Que hemos tenido varios modelos como Morgan, que nos las modeló y se tomó foto. Así que gracias a ese gran modelo. Dame una. Después fuera del aire hablamos sobre eso. Eso va. Seguro que sí. Así que,
Oye, de verdad que muchas gracias por sacar este tiempo para nosotros. Los micrófonos y el estudio virtual está abierto para ustedes, para lo que necesiten. Y nada, un último mensaje que tú le quieras dar a la gente que escucha Trifulca Wrestling Media en más de 18 países latinoamericanos. Wow, nada, gente, gracias por el apoyo, gracias a ustedes por la invitación, a todo el que apoya la lucha libre, gracias de verdad, porque pues sin los fanáticos, sin ustedes, pues nosotros no seríamos nada, ¿no? Y nada, recordarle que vamos a estar el 28 de mayo en WOTY, en Chicago, vamos pronto para Inmortal Lucha Libre, ya saben, como les dije ahorita, westsidemafiapr.com, la página, las redes sociales. Y de verdad, mano, siempre gracias, agradecido por el apoyo. No se quiten, hagan lo que hagan, en verdad no se quitan, métanle en ganas. A veces pasan situaciones en la vida que como que te aguantan y te hacen dudar, pero no te quiten, mano, en verdad no se quiten, denle duro. Luchen por sus sueños, mano, luchen por sus sueños y hagan lo que ustedes quieran, de verdad, sean felices y... Okay. Gracias, gracias. Bueno, muchachos, entonces esto es todo por esta noche, así que de parte de Tabú, Alex, Omar y Geraldo, esto es hasta la Y próxima. que sigan apoyando a Trifulca Wrestling, ¿ok? Y a toda la lucha libre. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta la próxima. Uy.